No les llegó un influencer, les llegó un general El castillo que pusiste ya trae daño estructural You wanna stop our steps with your walls? A thousand hammers we got, don't fuck with us Con tus muros pretendes controlarnos Pero nosotros tenemos mil mazos You wanna stop our steps with your fucking walls? A thousand hammers we got, don't fuck with us. Con tus muros pretendes controlarnos, pero nosotros tenemos mil mazos. Caída tras caída, con el ojo al objetivo, defendiendo un yacimiento, es un territorio perdido, aferrado al heroísmo a pesar de estar herido, sin saber que el bando aliado hace tiempo es enemigo. Pesadillas. Por dentro te destruye Cual si fuera brujería Colibrí la Renacido de la tierra Forjado bajo mazos Que vinieron de la aldea Templado como roca Que resiste la marea para la misión que está logrando en modo guerra Agárrense mis compas, las cosas no serán fáciles Entrenen cuerpo y mente, tienen que ser muy hábiles Cabrones, entrenados sin hacer esfuerzos útiles Siento dolor pulsátil para los haters que son débiles No entiendes el nivel, esto ya no es un duelo Esto es la guerra y de aquí no habrá sosiego El mantra es similar a lo que decía mi amigo. Abuelo, si el cerro ya está seco, hay que prenderle fuego. No me entiendes por cómo me miras, pues te llenaron la cabeza de mentiras. Y te digo, no te miento más, te vale estar ante todos tus sueños. Si en realidad, son y ya son deseos los anhelos implantados de pequeño. Porque el sistema es una puta fantasía que vendieron a tus padres, tus abuelos, tus hermanos, tus vecinos. Hasta en la escuela te alinean. Esa basura que te meten siempre va contra natura. Para poder controlarte y explotarte se meten a la estructura Solo les importa que dure y perdure su maldita dictadura Por eso te tientan a que formes parte de la infraestructura Mi gente es más grande que tu imperio de copartes Muy pronto verás como tus muros arden Tu gente se voltea, te armamos un desmadre No intentes defender de mí tus órganos vitales Este sistema podrido, infectado, corrompido Lo vamos a desmembrar Viene duro para abajo, golpe a golpe va cayendo Pues tus dichos y tus reglas se vienen contradiciendo Los soldados en tus filas se vienen amotinando Pues su comandante que ya no más anda loqueando Nada no escapará a la furia de estos pasos A gritar las fronteras, fortalece nuestros brazos Y derriba palmo a palmo tu castillo de fracasos Pues te pues siembra con la fuerza que, que tienen estos mil mazos Stop our steps with your fucking walls. Thousand hammers we got. Don't fuck with us. Con tus muros pretendes controlarnos, pero nosotros tenemos mil mazos. You want to stop our steps with your fucking walls. Thousand hammers we got. Don't fuck with us. Con tus muros pretendes controlarnos, pero nosotros tenemos A ver, a ver, ¿dónde está el que me va a traer de las greñas? Que dice, salga, o lo traigo de las greñas, ya aquí estoy, mi compa. Deje de sufrir, deje, ya estamos aquí, mi compa. Vamos a darle al mondongo. Para todos los que no saben, todos los que no la conocen, esa canción es mil mazos, mi compa. Fue la primera rola, la primera vez que yo rapié. Fue mi primera rola con White Shet, Muro de Cráneos. Vaya a verla, vaya a ver el video, quedó perrón, está aquí en el canal, busque por ahí el canal, Mil Mazos, este, Muro de Cráneos, y me dice qué opina, me deja un comentario, vengo de like. Es bonito, es bonito escuchar otra vez las barras y dices, ay huevo, se prendió el cerro. Buenas noches mis compas, bienvenidos a este bonito martes de Mondongo. Yo sé que quieren chismecito, yo sé que piden chismecito habrá un poquito de chismecito pero cada vez voy a participar menos de esas tiraderas Demian, ah, primera donación mi compa de aquí la rolita ah, ja, 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 ja. ah muy bien muy bien oiga una pregunta qué somos usted y yo somos compas y se pone listo algo más ah. Mi compa, ya van tres veces que quiero terminar una relación y ya no lo vi. Pero pues mire, con eso que me dijo, <laughs> termine la relación y ya. Ah, ahí está. Donde me tratan mal, pero siempre que lo hago me tiro para atrás, compa. ¿Qué puedo hacer? No tirarse para atrás. Ahora ya sabe. Detecte cómo se tira para atrás y hágalo. Usted sabe qué es lo que quiere hacer. Convicción, mi compa. Convicción. De eso se trata este pedo, de hacerlo difícil, de tomar la decisión difícil, de pasarte el trago amargo. El trago amargo va a pasar, no hay escape. El trago amargo así es, toca. Lo puedes posponer de aquí al trago amargo, de todos modos te la vas a pasar de la verga. ¿eh? La relación que no jala, no jala y no se va a arreglar mágicamente. Y no se va a arreglar por algo que tú hagas. Entonces, mi compa, como decimos en este canal con mucho orgullo, ¡mándela a la verga! Y luego aguántese, porque usted la manda a la verga y luego va y la recoge. Ya no la recoja, ya, allá déjela. Empieza a trabajar en sí mismo, empiece a sanar, empieza a estudiar el canal, empieza a entender a las mujeres. Entiende qué te pasó, entiende por qué no funciona. Entiende qué hiciste mal tú y entiende qué hizo mal ella. Porque las morras también se equivocan todo el tiempo. Entonces hay que aprender. Y un poco por eso odian a esta comunidad, ¿no? Somos una pinche comunidad de los errores de las mujeres. Y nos los compartimos. Mira, para que no te la apliquen, mi compa. Mira, mi morra me hizo esto. A mí me pasó esto. Y como estamos compartiendo nuestras experiencias, pues ya no nos las pueden aplicar igual. Y están bien emputadas. ¿no? Pero justo de eso se trata, mi compa que usted aprenda de las experiencias de los demás, que las escuche en el canal, que trabaje en sí mismo, que venga al live, que, los, que vea los lives los martes, ¿no? Ahorita voy a pasar lista, a ver quién vino y quién no, los de siempre y los de nuevos. Esdrain del Castillo, Oscar Narváez, hay un live de eso, de hecho hay un temach blog que lo explica. Todo lo puedes encontrar en los lives. Tú ponle Te Match Live sobre tal cosa y ahí te va a aparecer. La morra me dijo que la confundo porque dice que soy indiferente y bromista y ya no sabe si le digo la verdad cuando le dije que me gustaba y que le cuesta confiar. Ah, pues así déjela. Así déjela. Acuérdese que usted no le va a facilitar la vida a la morra. Un poco ese es el tema de hoy. ¿no? Hoy vamos a hablar de cómo se gana el afecto. O cómo se compra. Y la pregunta al principio, en lo que seguimos con preguntas, vamos a cambiar la dinámica un poquito para que sea más divertido. En lo que hablamos del chisme y de preguntas, respóndame esto usted a mí. ¿El afecto se compra o se gana? Y mientras veo sus respuestas y leo sus respuestas, comparto las mejores, este. tiene truco la pregunta, ¿eh? <laughs> Pero mientras leo sus respuestas y sus reflexiones en torno a eso, pues vemos preguntas y platicamos del chismecito. Compa, urge ese contenido para pubertos. Hoy casi navajé en un alumno, un novio sin chinga o oh, mi compa Julio. Gran, gran labor que hace usted. Mi compa Julio está ahí en las... Nos echamos un zoom el otro día. Está en las... en, en el mero frente. En el mero frente de los adolescentes. Y pues está poquito, poquito a poquito enseñándoles ahí a los, a los compas, ¿no? Pero pues me cuenta unas historias terribles de los adolescentes, ¿no? De cómo sufren y cómo simpean y cómo buscan por todas las avenidas tener la atención de las mujeres y no lo consiguen y se frustran bien cabrón. Y hay dinámicas de violencia bien culeras, ¿no? El simpeo mata más compas que la calle. Lo que se compra no es real y ya empezó la discusión, quieren que le entremos al chismecito. Mi compa me dijo que no le dejaban tener novio y a la semana andaba con un güey. <laughs> así usted aprende a no creer en las mujeres lo que dicen, crean en lo que hacen. Así así decimos siempre en este canal. Si usted no me ha oído, por lo menos, si no se lleva nada del live de hoy más que pinche pelón ruidoso, por lo menos lleves esta frase. Créale lo que dice. No, créale lo que hace, no lo que dice. Créale lo que hace, no lo que dice. Si ya a lo demás no se le queda nada, crea eso. La mujer va a mentir por salvar su reputación. Siempre. 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 Menos dos. Pero. Entonces, no, no le crea. El afecto no, no se cree, compra ni se gana, se genera. Ok, esa me gusta, esa me gusta. Dice, dígame qué chisme, ando perdida, yo ando puro modo guerra. Pues pégale al modo guerra. También una parte de mí dice, ni le voy a entrar al chisme, quiero ver cómo andan ustedes. ¿Quieren chisme o quieren modo guerra? Traemos los dos, mi compa. O quieren mondongo Mondongo mondonguillo Acá si escogen el chisme Les toca regaño perros Carta sorpresa ¿Quieres chisme? Pinche regaño de que son bien huevones Y siguen viendo porno y siguen viendo a la Careli Ruiz y Todo ese pedo Y ese regaño caería re bien ahorita Aquí ando tomándome Una piñita colada con la tóxica no, Otro que quiere regaño Queremos a ambos. Mondongo, contexto primero. Es que si no se saben el chisme, es un pinche chismezote. Que no les voy a platicar. Aquí tampoco soy pati chapoy, ¿no? Para estar haciendo. Se imagina crónicas de peleas. En, como ahora hay más peleas en TikTok porque se relajó un poquito el. En mis tiempos de pelea, el pinche algoritmo no te permitía insultar como te permite ahora. O sea, a mí me tumbaron una cuenta por cosas mucho más fresas de las que se están diciendo ahora entre creadores, ¿no? Yo por eso ya no peleo. Yo poleo, Yo poleo con la gente mala. Com, compa, mándele saludo a mi jefa, lo está viendo Stephanie. Un saludo pa' Stephanie, muchas gracias. Mire, estamos aquí trabajando en lo mismo. Luego, luego veo a, lo, a las jefas en los eventos y me da mucho gusto ver jefas que apoyan este tipo de contenido ¿no? y que apoyan la idea de que su hijo sea un hombre libre. Porque al final eso requiere de un chingo de valor como mamá. Que tu hijo sea un hombre libre y que no dependa de una mujer implica que también te va a dejar a ti como mamá. ¿no? Entonces, las mamás que logran ver... Que eso es mejor para su hijo y logran asumir y llevarse los putazos, ¿no? En Monterrey le dimos un aplauso a la compa Bere porque justo ella decía: Pues yo solté a mi morro, ¿no? solté a mi hijo para que se vaya con, con su papá, porque los hombres son los hombres con los hombres, unga unga, y es lo que él necesitaba, ¿no? Y pues con todo el dolor de su corazón lo deja partir. Y eso es de aplaudir. Entonces, un abrazo, Stephanie. Creí que no se acordaban, damos modo guerra en el gym. Pégale mi compa Julio Duro, sí, claro que me acuerdo, me, me perturbó. Quiero hacer, a partir de nuestra plática, se me, quiero hacer un libro. Yo leí cuando estaba en la secundaria, Juventud en Éxtasis. Malísimo el pinche libro, malísimo para ubicarte. Entonces quiero escribir algo para los jóvenes, pero todavía no sé bien cómo. Entonces será un proceso largo, pasarán un par de años. Y como los conozco, me van a estar presionando. Ya te match el, el libro para los jóvenes, el libro para el Temach Kids. Abridor es mi compa. Sígale, mi compa Héctor Miguel. La última vez que hubo regaño fue por eso. ¿Cómo ligar, amigas? Ese compa es Don Bates. Malísimo por dos. El afecto no se compra ni se gana, se genera. Recuerda que tú eres el premio, es mejor que ella se gane tu afecto mediante sus acciones. Ajá, ajá eso está interesante, ¿no? Dice compa, los precios del Zoom están en dólares o en pesos. Las dos en dólares y en pesos. Primero está en pesos, el precio más grandote, el número más grandote es en pesos, el número más chiquito es en dólares. El Temach kid, sí, sí, sí. ¿El Temach tendrá mujer? Pues sí, mi compa. Pero pues yo no ando evidenciando mi vida privada aquí. Ya ve cómo se ponen los putazos. Ya ve cómo habla la gente y todo Ay, mundo bueno, y todo... todo Para que cualquier pendejo en Internet venga a hablar de mi relación. No, gracias. Mejor así estamos, así. Los pendejos de Internet ahí están y hablan de mí, pero pues de qué hablan? De que soy pelón, de que... ¿Qué más dicen? De que tienen mucha congruencia. De que tengo congruencia, de que seguro soy vinculero. Compa, una ex con la que yo no hablaba me mandó un meme, pero antes de eso fue su cumple y la felicité al siguiente día, luego, ah, la felicitó al siguiente día, eh, mi compa rey manso ya lo iba a regañar. Luego, ah, no, no sé, no sé, tres días dice el Dani, yo, ¿sabes qué digo? No se felicita a la ex, pero bueno, ya, ya, ya vimos que hay un punto medio entre lo que yo haría y lo que usted hace, ¿no? Yo le digo, no le hable cinco días. Y si usted no le habla dos. ¡No, mi compa! ¡Cinco! Pero bueno, ya lo hizo. Ahora se enclochó. Y ella está buscando tu atención. Que sea, si ya no se la das. Le diste la probadita de la droga. Si tú le das más droga, igual y se sacia y se va. Pero si no le das más droga, se va a poner como. Crackfind, así modo. ¡ah! Toda ansiosa y va a venir por ti, mi compa. Va a venir por ti. Comezón y rascarse, comezón y rascarse. Lo hablaba hace rato en el live de TikTok, se puso bueno. La ex no se busca, no se trata, no sirve. Ya sé. Hace rato me aventé todo un. Una explicación de por qué no se regresa con el ex y las relaciones, por qué ya no vuelven a jalar, no lo voy a repetir. Véalo en el live del... El jueves subo a YouTube el live del martes. Ya los voy a subir todos. Mi compa lo amo, me cambió la vida. Gracias. De nada, mi compa Tony Red. Es un gusto. Es un gusto, es un placer. Me encanta. No lo hago por ustedes, lo hago por mí egoístamente. Es sumamente gratificante. Ah, pero sí, y un poco así opera el mundo. Todos queremos algo del otro. Todos esperamos algo del otro. Todos hacemos las cosas porque esperamos algo del otro. Y ahí vamos a entrarle al tema. Todos esperamos recibir algo a cambio de todo lo que hacemos. Nadie hace nada por nada. A veces las gratificaciones no son monetarias. Por ejemplo, tú regalas algo y no esperas que te lo paguen en dinero. Pero sí esperas recibir algo de atención, algo de gratificación. Algo recibes a cambio. A veces cuando uno es muy simple, cuando uno está en ambos espectros, pasa más o menos lo mismo que es que no te importa. Que solo regalas por dar. Cuando, cuando tú crees que no te importa. Es cuando es gratificante para ti regalar, porque crees que no mereces nada a cambio, porque crees que lo único que puedes hacer es dar, y es la única forma de interactuar con una diosa como ella. Es como el ejemplo de mi compa, el que le da los 4.500 pesos a Kareli Ruiz. Ese vato sabe que una noche con esa morra cuesta bastante más, porque la gran mayoría sabe que esa morra está a la venta. Al mejor postor, porque ella sí se maneja hacia afuera. Entonces él sabe que no le alcanza, pero lo piensa como propina de simpatía. Es decir, bueno, si llego con este varo, pero hago un gran gesto romántico, igual y pega. Pero él sabe que muy probablemente no va a funcionar. Y de todos modos le es gratificante ser el vato que en televisión, bueno, en TikTok y YouTube ya no es televisión nacional, ser el vato que fue, y también fue televisión nacional, ¿no? Eso. El vato que le regaló dinero a Kareli Ruiz. Y ya, eso para él es suficiente. No, mame mi compa, no se conforme con eso. No se conforme con ser el burro de carga. No se conforme con ser al vato que le permiten, que le reciben las cosas. Porque eso no tiene ciencia. Que te reciban las cosas, te las reciban a todas. Mire, ese es el gran pedo que tenemos. Las morras quieren que les den cosas. Tú le dices a cualquier morra, te quiero regalar algo y te va a decir que sí. ¿Qué tengo que hacer? No nos tenemos que conocer, no tienes que nada, pero te voy a mandar algo. ¿Te lo van a recibir? Eso no tiene ninguna ciencia. Es como las morras que dicen, no mames, he cogido con un chingo de hombres. Soy bien verga para, para levantar hombres. <laughs> pues, es que levantar hombres lo puede hacer cualquier mujer. Cualquier mujer que se acerque, cualquier mujer que se meta a un bar y diga, hoy voy a coger, el que sea y baje su estándar hasta el piso, coge. Un vato, no aunque baje su estándar hasta el piso, puede ser que no. De hecho, los vatos después de las 3 de la mañana bajan su estándar hasta el subsuelo. Y muchos no cogen, la mayoría. Vi esa nota y neta sí me dio coraje, sí, pues sí. Hay un dato que leí que dice que las personas con mayor autoestima son los delincuentes. No es un dato, mi compa, es una opinión. Hay una diferencia entre un dato y una opinión que es importante considerar. Hay brincos de lógica que la gente asume que porque tiene exceso de confianza en sí mismo es delincuente, pero eso es un salto de lógica. Eso no está comprobado en ningún lado, entonces no es un dato. Yo no comparto esa opinión, por ejemplo. Yo creo que la gente que comete crímenes tiene muy poco amor propio y muy poco sentimiento de pertenencia. El amor propio y el sentimiento de pertenencia, como lo hemos hablado, están vinculados. Cuando eres parte de, somos animales sociales, cuando eres parte de la tribu, te sientes bien, cuando tienes un lugar y un camino y un porqué, te aprecias. Está vinculado, cuando no te aprecias, no aprecias a tu entorno, no aprecias tu lugar y por lo tanto transgredes las reglas sociales. Ese es el problema. La gente le gusta pensar que los delincuentes es gente dañada, narcisista, enferma, no. Somos todos nosotros en momentos de desesperación y frustración, porque todos somos iguales. Nos encanta sentirnos superiores. Y sí, al no sucumbir y no caer en la pulsión de transgredir la ley, de romper la ley, de hacerlo, porque ni siquiera es lo fácil, es bien complejo. Pero pues cualquiera puede caer en una circunstancia que te obligue o que te empuje a eso. Entonces no comparto mi compa la idea de que de que los delincuentes son los que más autoestima tienen, porque muy detrás de esa idea y muy secreto, se empieza a empujar la idea de que no está bien darle autoestima a la gente y que no está bien que todo mundo tenga autoestima y que todo mundo se quiera a sí mismo. Yo construyo, yo trabajo en la premisa de que todos debemos tener el autoestima bien alto y el amor propio bien alto y bien fuerte y tenemos que ser muy independientes emocionalmente y felices. Esa es mi premisa, pero hay mucha gente que no la comparte, hay mucha gente que cree que tenemos que ser codependientes, que necesitamos de los otros y hay mucha gente que cree que mucho autoestima es malo. Y entonces esa gente fundamenta esas teorías en que es que si tienes mucho autoestima, te sientes superior a los demás. Eso no es autoestima y amor propio. Eso es tener un delirio de grandeza, ¿no? Como mi prima, la del chismecito. Que siempre es la misma prima del chismecito porque no hace contenido, nomás dice explótalo, róbales, sácales, sácale todo lo que puedas. Y luego en los lives, cuando le pregunten, dice yo no dije eso. Y luego le enseñan los likes donde sí dice eso, y luego la hacen enojar. Y se le sale y dice: Para los que no tienen contexto, se le sale y dice: Yo amo el dinero. Casi le salen acá, parecía caricatura. Casi le salen acá los pesitos en los ojos, acá rico macpato, ya así. ¡Ah! El dinero me hace feliz. <laughs> se volvió una caricatura de sí misma, esa morra. Dice, mis compas, regáleme 100 baros para hacer mi primer recárdaga de free FIFA. Regáleme. ¿Y qué aquí vio? ¿Cara de beneficencia pública o qué? Regáleme, mi compa. Regáleme la verga. Póngase a trabajar. Modo guerra. Compre ese pinches 500 baros de Free Fire. Y se los gasta y se los juega. Pero póngase a trabajar, mi compa. ¿Qué es eso de regáleme? En el canal del Temach. Usted es más bait. Nomás quiero ver si me hace enojar. El Don Cangrejo. Dinero, 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 Simón. Ándale. La Don Cangrejo le vamos a poner. Para que luego no digan que ando hablando de ella y que soy un faltoso que insulta a la mujer. No mames, más faltosa ella. ¿no? Ando modo guerra, he bajado de peso, trabajo, estudio, pero parece que no estoy proyectando ese valor a pesar que lo intento. ¿Cómo lo mejoro? Mi compa es un proceso, mi compa Marcos. Ahí vamos. El gran problema es que sí hay una falsa ilusión como narcisista que nos inculcan. Van a decir, ya se está contradiciendo, Temach. No, es que hay algo de verdad en este pleito, ¿no? Y hay algo de argumentos que hay que desarmar y entender, más bien. Entonces, sí hay una concepción rara narcisista que todos tenemos por cómo funcionan los medios, y es como de que todos somos especiales. Si se fija, yo siempre digo todos somos bien verga, pero yo nunca digo que todos somos especiales, particulares, superiores. Entonces, esa premisa de que somos superiores o especiales nos habilita el simpeo. Porque entonces caemos en, en la mentira de que si yo no hago nada, pero la morra me conoce, se va a enamorar de mí. Y entonces no haces nada para seducir, y no haces nada para enclochar, y no haces nada por ti mismo, porque asumes que ya lo tienes, que ya eres, que solito va a pasar, que solito te va a llegar. Y entonces se vuelve un pinche de doble truco, porque como piensas que solito te va a pasar y no te pasa, piensas que te falta un ingrediente, así como la sal, ¿no? Es que si le digo la frase correcta, el abridor correcto, si le doy dinero, y ¡pau! Sorpresa, las morras aceptan hasta American Express. La morra te va a aceptar el dinero, te va a aceptar los regalos, te va a aceptar el cotorreo, te va a aceptar la salida cara. Y entonces dices: por ahí ese es el camino fácil, comprarle cosas. Por eso todo el tiempo me están pidiendo, mi compa, ¿y cuándo ya puedo simper? Mi compa, ¿cuándo me puedo pasar al camino fácil? Porque el difícil me da ansiedad. Me da ansiedad. Parecen, ya, ya le salió los chems otra vez. Aguante, cabrón. Aguante. Modo guerra, pues es el chiste, quiere novia, pues no es, no es un pinche caminata en, en el parque, es un ser humano. Tienes que entrarle a la interacción y a la comunicación y al encloche y a la seducción todo el tiempo. ¿Para qué quieres morra? No, pues para la deslechada, no, mi compa, es un pedo. Todo es un pedo. Quiere echarse el pedo, entonces eches el pedo completo. Responsabilícese de eso. Mi compa, ¿cómo le hago para llamar la atención de la que me gusta? Exacto. Ahí corroborando el punto, mi compa. ¿Cómo le hago para llamar la atención de la que me gusta? Si no tienes la atención, ¿por qué no tienes la atención? Pregúntate primero eso. ¿Por qué ella le está dando atención a alguien? Ella le está dando atención a alguien. ¿A quién le está dando atención? Pues seguramente al vato de 200 mil seguidores en Instagram, mamado, que tiene un chingo de morras y que las trata mal a todas. Seguramente a ese le está dando la atención. ¿Cómo hago para que me la dé a mí? Pues tendrías que hacer todo lo que hace ese güey. Tendrías que ser exitoso, mamado y tener un chingo de morras. No, pero esa forma no, la fácil. La frase enclochadora. Dale dinero. Ah, gracias, mi compa. Y va a ir y le va a dar dinero. ¿Y qué va a pasar? La morra se lo va a aceptar y el vato va a decir, está funcionando. Si yo tuviera un canal de dale dinero a la morra, ¡Woo! famoso. Los hombres serían felices, las morras serían felices, todos seríamos felices y yo sería millonario. Ahí fundamenta su éxito su tía, su tía La Escort. Ella fundamenta su éxito en decirle a la gente lo que quiere escuchar, aunque sean mentiras. Tú te mereces un hombre con dinero, como si hubiera un putero. No hay, no hay hombres con dinero. Pinche 1% están allá arriba, nadie de ustedes lo va a acceder. Puedes acceder a un clase mediero alto que más o menos te saque de pedo, sí. Pero esos están bien peleados, todas quieren uno. Te estoy hablando de toda la competencia. Entonces, no es por ahí el camino. Dice... La mente, dice mi compa Angelito, la mente la dominas con meditaciones. Saludos, Sensei, Me dejó enclochado en el Zoom. Saludos a Isa y al Dani, esperando también el video de enero. A huevo, mi compa. Dos hombres y medio, temporada 3. Está buenísima para análisis. Y temporada 4, capítulo 10. Me lo voy a echar, me voy a echar temporada 3 y 4. Yo le metí una Amazon de 3 semanas al alto mantenimiento que le comenté, tío. Sí, a huevo, así. Y más enclocha. ¿Por qué? Porque todo, tienes que entender, la premisa es esta, la premisa es, no eres especial, eres igual que todos. Entonces, si eres igual que todos, todos van a hacerlo fácil, todos le van a querer dar dinero. Ah, bueno, eso no es en futuro, es en pasado, ya pasó. Ya todos le quisieron dar dinero, ya todos la quisieron comprar, a todos les aceptó y con ninguno se fue. ¿Por qué contigo sí lo haría? No lo va a hacer tampoco. Si haces lo que hacen todos, vas a tener el resultado que tienen todos. ¿Cuál es el resultado que tienen todos, te match? Porque yo sé que usted piensa, chale, todo el mundo levantando morras y yo aquí soy el único pendejo. No, mi compa. No, la gran mayoría de los hombres falla. La gran mayoría de las relaciones se arman porque la morra jode un chingo al vato al que no puede acceder y el vato como la caga con todas las que sí le gustan acaba andando con la que no le gusta. Generalmente, la, el vato en la relación, como no nos sabemos comunicar, generalmente es así. Y las morras que no saben hacer eso, valieron verga y se quedaron solas. Porque ellas creen que va a venir un vato que esté a su nivel a pelearlas como la pelean los simps. Hace rato en el live de TikTok me preguntaban, ¿un narcisista puede andar con otro narcisista? Sacando fuera la idea que yo tengo y lo he explicado sobre lo que es el término narcisista, es la idea detrás, ¿no? La idea de una morra que está pensando que el otro vato, que ella va a competir al mismo nivel que el vato, que no la quiere, que no le importa. Porque cuando el vato le importa a la morra, uy, se nos quita lo narcisista, así. Así se te quita lo narcisista. Así te vuelves amable, dispuesto y regala cosas. ¿no? Jaime Salinas dice, pelón, a quién usa a veces no me siento pleno. Trabajo en otras cosas que no fue lo que estudié y mi propósito. Ya estoy mamado, pero eso me da en la autoestima en el yoga bonito. ¿Cómo los separo? Saludos. Haga su propósito. Haga lo que estudió. Hágalo. Empiece un proyecto hoy, modo guerra, en las noches. Las pinches, levántese a las 4 de la mañana y trabajele a eso. Yo que sé que estudiaste y cuál es tu propósito. No necesites que alguien te pague para hacer las cosas. A veces no, no es lo que estudiaste. A veces no es lo que estudiaste. Tu propósito, tu camino de vida, encuéntralo. Pero muchas veces el hecho de que no nos paguen por hacerlo nos obliga a que no lo hagamos. Ojo, las morras no saben esto, como que esta es de las cosas que las morras casi no son empáticas y no entienden. La mayoría de los hombres renuncia a sus sueños por proveer. La mayoría de las mujeres busca un hombre proveedor para no renunciar a sus sueños. Entonces, pues ahí hay un pinche intercambio que la sociedad nos exige que es fuerte. Por eso les digo yo siempre, no mamen, el interesante eres tú. El que va a hacer el sacrificio en la relación eres tú. Y obviamente, si la morra te puede aportar, si puede trabajar, si puede colaborar, pues mejor. La colaboración no es 50-50, pagamos todo a michas. La colaboración es, no mames, mete las manos. No te quedes así cuando llega la cuenta. Entonces... Pues lo que hay que hacer, mi compa, es separar espacios de tiempo para trabajarle al modo guerra, a tu propósito, aunque no te genere dinero, no, es que no se puede, encuentra la forma, estudia más, busca más, conéctate con gente de tu gremio, yo qué sé qué vas a hacer, pero haz cosas para eso. Y eso va a generar, ahora si no puedes, de plano no hay caminos, si eres médico, pues te toca volver a estudiar y no vas a volver a estudiar, pues regrésate a México. Y aquí en México le pegas modo guerra. Saludos, compa. Ahí vamos con el modo guerra. Eso. Mi compa, ¿cuánto dinero le he dado para que lea mis mensajes? Y me quedó mal con el Zoom otra vez. ¿Cuándo me regende el Zoom? Nunca lee el correo. Juan Felipe Marín Aponte. Ah, pues ahorita lo vamos a revisar, mi compa. Porque siempre el Zoom se va para el compa que done más. Estudiando siempre al temach. Mi compa volví con mi. Acuérdese también que los zooms que, agen... que se ganan están agendados más espaciados. Mi compa, ¿cómo sé que si sí estoy meditando bien? <laughs> Mientras lo haga, mi compa. Y ahí solito se va a dar cuenta. Es una práctica como todo. Entre más lo hagas, más vas a entender de cómo se hace, más vas a detectar cuando tienes un buen día y una buena meditación y una mala meditación, y más vas a ir ajustando. Entonces, bueno, vamos a regresar. Entonces, hay una idea de que tú tienes que compensar por falta de amor propio. Algo tienes que compensar con las mujeres. Eso nos lo han engranado cabrón. A grados que ya ni nos damos cuenta y luego decimos mamadas como, pues el que quiere salir soy yo. O luego las morras nos dicen, pues el que quiere salir eres tú. No. Son los dos. Ella tiene que querer salir contigo también. No la vas a convencer. No tienes que compensar nada. Nada. No, pero es que le tienes que dar detalles en la relación. No, no tienes que. No tienes que. Esa es la base. No tienes que. Puedes, sí, sí puedes. Quieres, tú pues si quieres y sí puedes, hazlo. No tienes que. Porque yo alguna vez dije: no hay que simpear al principio de la relación, obviamente, pero parece que se entendió mal, ¿no? Tuvimos ahí un desacuerdo en el grupo de Facebook por eso. Porque ya de repente empiezan a salir publicaciones invitando al simpeo. Simpea. El temach dice que si no esperas nada a cambio sí se puede. No mames, yo cuando dije eso. Yo cuando dije que sí hay que simpear si no esperas nada a cambio. Dije, una de las características del simpeo es que estás queriendo generar algo. Pero tú te puedes engañar de eso y eso es un escondite bien fácil para el simpeo. No, no quiero nada a cambio, si sí quieres, pero como no eres honesto contigo mismo, dices que no y vas y lo haces, pues no mames. No mames porque solo te estás engañando a ti, a mí no me pasa nada, si simpeas y te rompen el corazón. A mí me vale verga. Yo igual despierto en mi cama con mi pinche gatito y juego mi play y, ten, y hay chingo de compas a los que atender. ¿eh? Y si tú no te quieres atender y no quieres trabajar, yo trabajo con un chingo de compas que si quieren. Aquí el único que se rompe la madre eres tú. Cuando te engañas a ti mismo y buscas el retruécano para simpear, buscas el espacio porque se siente rico simpear. Es una droga simpear. Por eso abrí la posibilidad, tocando un poquito de chismecito para que vea qué hacemos los dos. Abrí la posibilidad con el hambre, ¿no? La abrí y dije, órale, va, ¿no? Porque yo entiendo que cuando estás acá bien adictote, bien enviciado, pues haces puras pendejadas, ¿no? Y te las autojustificas. Pero pues la comunidad habló y la comunidad. Yo puse el dedo así, como los, y la comunidad me hizo así, y pues va. Vámonos, ¿no? A la verga. Entonces, por eso nunca se le hizo su live, que tanto lloró. Entonces, se siente bien en lo inmediato, sientes que estás avanzando, sientes que estás haciendo algo, es como una caminadora. Caminas y caminas, pero no avanzas, es la zanahoria. La zanahoria huele rico. Caminar hasta la zanahoria... Te llegan unas olfateadas de zanahoria y oh, toda la, la, la solitaria se te alborota, mi compa. Dices, uy, sí se va a armar. Te mache está bien pendejo. El simpeo sí funciona. Pura verga, mi compa. Pura verga. No es cierto, no se le arma, no funciona. Pero ese segundito, ese segundito donde la morra muy hábil, bien, porque la, la zanahoriera no es así una morra. No como las de TikTok, las escorts de TikTok no son así en la vida real. Las escorts de TikTok ñaca ñaca, me gusta el dinero. <laughs> las morras no, que te vas a encontrar en la calle no son así. Y piensan eso, ¿no? Las morras que la siguen no son así. Por eso son maestras zanahorieras. Las morras que la siguen es la morra de lentecitos cristiana buena onda que tú dices, ah, esta morra, no mames, me ama como soy. Y la morra está pensando, sácale todo lo que puedas, sácale todo lo que puedas. Y son maestras, mi compa, son buenas. Si la manipulación no te dice, la que te va a manipular no te dice, te voy a manipular, ¿eh? no. La que te va a manipular te agarra y tú dices, no, es la que te convence. La que te convence, la que te tiene convencido de que no es por eso, de que sí se te va a armar, de que vas en un camino, esa es la maestra zanahoriera. Porque tú hueles la zanahoria y sientes que eso es placer y sientes que eso es... Avance, dice mi compa papi rey, oh, zanahoria, claro. Aquí el pedo es que este canal es pa' que la comas, no pa' que la huelas. Es muy interesante. Yo he hablado de Andrew Tate aquí. A veces no estoy de acuerdo con muchas cosas, pero como yo siempre digo, hay cosas muy chidas de él, ¿no? Y estuve viendo su historia. Ese vato hizo su fortuna. Con un imperio de pornografía en internet, ¿no? de chicas en cámara, ¿no? Camgirls. Y de esto que los vatos les donan. Y el vato cuenta que tuvo que hacer este. entrenar a sus moderadores de los chats para hablar al, para desactivar las crisis de la desvivisión. ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo encontré? El otro día encontré un término para no detonar los algoritmos con esta palabra que es tan problemática. Y que hay que hablar un chingo de esto, y no me dejan hablar de esto, de la desvivisión, ¿no? Entonces, este. Y es muy cabrón, ¿no? Y ese vato dice: Es que no mames, yo vi la soledad de los hombres, de las masas de hombres, todos pagándole una morra por que sienten y dice justo, la, ima, la fantasía es, estás en tu cuarto, en tu cámara, en tu cuarto, pero no es cierto, dice, de este lado de la cámara hay todo un equipo de producción y es, es porno, ¿no? Porno en vivo. Y entonces él, él veía, generaron así millones y millones del simpeo, ¿no? Y del sufrimiento de los vatos, porque los vatos sí sentían. Y de la desesperación, ¿no? Y entonces ese vato ya se dejó ese negocio y ahora pues habla de estos temas. Porque sí tenemos muy engranado que tenemos que comprarlo, que tenemos que compensarlo y obviamente las ñacañacas, las brujitas escorts del y digo las los aliens dice la brujita, mejor los aliens, las brujas son chidas. Los aliens ñacañacas de las interesadas de TikTok. Pues hacen a muchos hombres pensar: Pues yo no lo voy a lograr por el camino del temach. No lo voy a lograr. No tengo disciplina. Nunca voy a ser un alfa. Fallo. Tengo sentimientos. Tengo corazón. Yo también tengo corazón, mi compa. Yo también tengo corazón. Y mire, hoy en live inicialmente íbamos a hablar de esto. Se iba a llamar: El amor sí existe. No pierda la fe. No todas son interesadas y manipuladoras. Y un poco lo vamos a hablar. Sí existe el amor. Pero no es por el camino del dinero. No es por el camino de comprar. Ese camino nunca te va a llevar. Se compra o se gana ninguna de las dos. El afecto sucede. ¿Sabes qué mata el afecto? El intercambio monetario. Cuando es por dinero no hay afecto. Sí puede haber, dicen las morras, sí, en las morras sí. Y al tiro las morras que andan escuchando. Porque algo que no han entendido las morras es que cuando los vatos pagan, saben que están pagando. Hay unos muy simps que dicen, "Pues solo puedo obtener la atención femenina pagando", pero él sabe que está pagando y él sabe que en cuanto deje de pagar lo van a mandar a la verga. Incluso hay muchos que cuando se aburren del modelito, a los dos meses dejan de, de pagar a propósito para que les cancelen la suscripción. No estoy diciendo que a alguien que yo conozco le pasó eso, pero justo se vuelve un mecanismo de compra y utilización. No, no te estás vendiendo, te estás dando a la renta, porque no te compran para siempre, te compran por un rato, y eso lo saben. Entonces, los vatos que rentan mujeres, pues eso hacen, la rentan. Y las mujeres que creen que se venden como un objeto de lujo y caro, no, se están rentando como los zapatos del billar, los zapatos del boliche. Así, todo el mundo se los pone, el que, el que pueda pagar bienes se los pone y se va. Así. Y así te ven los hombres cuando pagan por tu compañía. Pero ese es el extremo de la orilla. Dice, cuando hay transacción no hay pasión. Ah, mire, qué poeta, mi compa Agustín. Qué poeta. Hoy, hoy no vino el compa Larry, pero el compa Agustín dijo, yo me saco las poesías. Al del perro Pitbull, exacto. Eso hay que decirle a la Netflix porque pagas la suscripción por un ratito. Pues sí, pagas la, así, así lo hacen con el OnlyFans. Así lo hacen en la vida, así operamos los vatos, somos prácticos. Lo pagas mientras lo quieres, cuando ya no lo quieres lo dejas de pagar. Nadie va a pagar por una morra. De... Ni... Yo quiero que me traigan a un esposo de 25 años que diga yo pagaría por mi, por mi esposa. Quiero que lo encuentren y me lo traigan. Hay un chingo de hombres dispuestos a pagar por morras que no conocen, por morras que idealizan, pero por morras que ya conocieron, que ya toparon, que ya olieron, que ya convivieron, la gran mayoría no lo va a hacer. Por eso hay esta cosa de. ¡Ay, los hombres le tienen miedo al compromiso! Prometer hasta meter, una vez metido nada de lo prometido. Y entonces. Cuando tú operas en ese camino. Pues te pasan dos cosas. Te hartan las morras porque ya, si logras tener éxito, te van a hartar muy rápido. ¿Cómo es que no supe esto antes? Ja, ja, ja. Me pasó algo similar con una morra que tenía lentes y se miraba inocente y son unas maestras de las zanahorias, pero la mandé a la verga y Amazon. Chivito esquivo. Eso, mi compa. Pero es cabrón porque nosotros asumimos que las teresas, las interesadas, pues son así: ñaca, ñaca, uñas largas reina de belleza en Perú, no, mi compa. Es, es la morra con la que tú sales. Ya vio cómo le subieron los seguidores ahora que pasó lo del Andro. Ese pedo ya es así masivo, viral. Por algo pasa, porque a las mujeres les gusta recibir, pero eso no quiere decir que les gusta el vato del que reciben las cosas. Mi mejor amiga me pidió que le muestre lo que sabemos por videochat. Ese día todo estuvo bien, yo le respondí pausado, pero al otro día estuvo rara. ¿Qué procede? ¿Tu mejor amiga? Pues si sí es tu mejor amiga. Tu mejor amiga no. Las mujeres no se enamoran de su mejor amigo. Si es tu amiga y es tu amiga, si es tu mejor amiga te ve como mujer, te ve como eunuco, no te ve como opción, no te ve como un ser sexual, no le generas atracción. ¿Cómo te lo explico? Súbete Tokio. Está enojado Tokio, él, él los va a regañar. Entonces, el problema es que pensamos que tenemos que compensar y que tenemos que pagar. No necesitas pagar nada. Y es una mentira que digas que te nace, porque si fuera cierto, sería cierto con un chingo de gente. Con tus compas, por ejemplo, tus compas tienen más de conocerte. Tú sabes más que regalarle. Todos, si, si yo te digo, a ver, piensa en tu, en tu compa que más conoces ahorita, ¿sabrías qué regalarle si yo te dijeras de un regalo a tu compa nomás de huevos? ¿Sabrías qué regalarle? ¡Claro! Porque lo conoces, porque sabes qué necesita sabes qué quiere. Pero no te nace. A mí sí te mancha. Muy bien, entonces tú sí eres un poquito más congruente, pero no eres la mayoría. Ja, 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 está raro. Exacto. Socialmente es raro, culturalmente es raro regalarle algo a un amigo nomás porque sí. Va a pensar que te gusta, va a pensar que, quiere, que, le, que quieres con él. Porque esa es la connotación que le damos en sociedad a los regalos. Si sí estamos condicionados a comprar a las mujeres, ¿eh? si sí venimos de una cultura de comprar a las mujeres, de tratar a las mujeres como objeto, pero viene, ya ven como a mí sí me gusta ese pedo, viene la liberación de la mujer y entonces las mujeres tenemos que aprender a verlas como persona, pero el pedo es que nosotros podemos aprender, pero hay muchas morras que se niegan, hay muchas que dicen, no, yo quiero seguir siendo objeto, pero objeto caro. Sí soy objeto, pero soy objeto caro. No mames, morra, ya, ya no se vale ser objeto, ya se acabó esa época. Ya no puedes. Sí puedo, mira cómo soy objeto y me prostituyo. Bueno, hazlo, pero te vas a arruinar. Ya sabemos que eso hace daño. ¿Puedes hacerlo? Sí. ¿Sería algo recomendable que le estés repitiendo a millones de personas? No. ¿Está sucediendo? Sí. ¿Cómo le hacemos? Hermano cayó la ley. Hay que, de, hay que darle de todo pero sin tomarle la mano para que sea de compas. <laughs> misakun dice, mi compa, desde que lo conocí este camino ha sido difícil. Hoy fue un buen día y pude ver un poco de luz. No sé qué pase mañana, pero gracias, mi compa. Esa es la actitud, mi compa, misakun. Esa es la actitud. No sé qué pase mañana, pero hoy estuvo chido. Porque lo único que tenemos es hoy, porque aparte vivimos mucho en la fantasía, ¿no? Hace rato hablaba de este delirio narcisista que creemos que vamos a tener todo. No, nah. hay que aceptar que no. Hay que aceptar que probablemente sí te vas a enamorar y vas a tener una morra chida. Por cómo es la sociedad ahora, durante cinco años, diez años y si lo empujas muy cabrón. Pero se va a terminar, siempre se va a terminar, siempre es temporal, todo es temporal, todos nos vamos a morir. O aburrir. ¿O aburrir? Todo es temporal, todo se acaba, nomás tienes el hoy, nada te puede garantizar lo otro. Nada. La morra que le compras la casa, los coches y el dinero, igual te deja por el plomero. Pero si se los compras es más probable que no. No. Es más probable que sí si le das todo. Imagínate, por estadística es más probable que la morra te sea infiel si le das todo. Por eso los abuelos decían a las mujeres ni todo el dinero ni todo el amor, pero nos vale verga el conocimiento de los abuelos. Esa es así una síntesis. Entonces, ahí está. No, es, no existe un mañana, mi compa, chinguémosle modo guerra hoy, exacto. Modo guerra hoy, congruencia hoy. Y si conectas con alguien está muy chido. Desarrolla eso, pero eso es una experiencia, lo dije, son cerezas en el pastel, son momentos aislados. No puedes vivir tu vida tratando de gestionar eso, porque las relaciones no funcionan así de todos modos no lo vas a hacer ¿eh? si gastas tu vida gestionando relaciones no lo vas a lograr de todos modos pero te vas a frustrar deja de gestionar deja de quererte ligar al amor deja de querer convencerla no va a funcionar no lo vas a lograr no lo vas a lograr estadísticamente no lo vas a lograr pero tú como sabes te macho no me digas a mí lo que yo puedo y no puedo hacer yo tengo la capacidad, yo soy un hombre, como dice el Cantinflas, yo soy un hombre de estos seductores incansables. Es que por más incansable que sea, no todo depende de ti. Y si hay una variable ahí de la morra, no importa lo que tú hagas, no va a jalar. Yo me voy a enclochar, voy a estudiar, voy a aprender, voy a saber. Yo así me fui, me identifico mucho con el doctor Strange, ¿no? Yo dije, acá desde el pinche dolor de la pérdida, dije, yo voy a aprender todo sobre seducción. Y debe haber una forma, debe haber un camino, y lo voy a encontrar. Y seas, me clavé en la pinche, en los libros, en. Viajes como pinche superhéroe, mi compa, y lo logré. Encontré la piedra angular, encontré la forma de hacerlo. ¿Y sabe qué hice? Vine y se lo enseñé. No lo usé, no lo hice, no quise. Porque en el camino descubres que eso no es lo importante y en el camino descubres que eso no sirve que coercionar a alguien, que convencer a alguien, que manipular a alguien, que comprar a alguien, nunca te accede a ese alguien. Lo más que puedes aspirar es generar una conexión. Y a veces va a funcionar y a veces no. Pero cuando funcione va a ser genuino y va a ser honesto. El otro camino nunca te va a generar una conexión. Nunca te va a generar afecto. Porque así como les digo a las morras que los vatos que compran saben que están comprando, las morras compradas saben que son compradas, mi compa. Ese es el pedo. Ese es el pedo subyacente de las de alto valor. Que están muy enojadas con los hombres. Esas son las que todo el tiempo gritan. ¿Quién te hizo tanto daño? Es porque a ellas, a alguien les hizo tanto daño. Y están muy enojadas y asumen que todos los hombres son unas basuras y que entonces hay que exprimirlos y sacarles todo porque de todos modos me va a objetualizar. Entonces me objetualizo bonito. De todos modos se va a ir. Entonces antes de que se vaya yo le saco todo lo que pueda. Entonces la morra que es vendida sabe. La morra que tú te compras sabe que solo es... Mientras viene un mejor patrocinador. Mientras viene un mejor postor. Y no se va a enamorar de ti. Oye, te match, pero si yo todo el tiempo estoy ahí y yo vi las novelas. El hombre que está ahí todo el tiempo. Ese, Usted por qué cree que Teresa fue tan famosa, mi compa. Y por qué pegó tan cabrón. Porque le hablaba al arquetipo interno de las morras. Esa morra no no se enamoraba, no concedía. Esa morra no decía, "Ay, no, ya le saqué un chingo a este vato, pero ahora me enamoré." Y entonces, "Cuando él esté en las dificultades, yo voy a estar ahí con él." No mames, mi compa. Esa mujer es una mujer tonta en nuestra cultura hoy en día. La mujer que se queda en las buenas y en las malas en el mundo femenino es una mujer tonta, dejada manipulada hasta síndrome de estocolmo tienen dicen ciertos grupos ya muy radicales feministas síndrome de estocolmo la mujer que colabora la mujer del proceso castigadísimo es eso mi compa entonces esa las morras no van a cambiar eso si tú no entras desde el principio en un formato donde tú eres el valioso en un formato donde no la tienes que comprar, donde no la tienes que convencer, donde no la tienes que dar detalles, donde no tienes que resolverla de la vida, donde no tienes que hacerla feliz. Usaban un ejemplo muy mamón que me cae, me hizo fue una de las cosas que me hicieron emputar el ejemplo y la mala comprensión del ejemplo y cómo quisieron usar un ejemplo de simpeo y manipulación, quisieron ponerlo como lo chido, ¿no? Porque uno de los ejemplos que usaba es una morra que sube una, un post con un pinche ramo buchón y dice: Yo nunca me había sentido tan enamorada. Créanle lo que hace, no lo que dice. El vato está creyendo lo que dice. Otra vez, crean lo que hace, no lo que dicen. Yo nunca me había sentido tan enamorada después de haber estado. Y empieza a platicar la historia del vato del que la tiene enclochada, del que no le daba flores, del que le decía flores para los muertos, ¿no? Y hasta pone ¿cuál era la frase que decía el otro vato? Y dice la morra, "¿Qué diferencia? Ahora con mi simp que sí me regala todo." Pues la morra no está está poniendo la foto en Facebook para llamar la atención del otro vato. La morra no está diciendo "Wow" Miren qué buen novio tengo. Los hombres leemos eso porque solo está hablando. Los hombres no leemos la subcomunicación. La morra lo que está diciendo es le está dando un rocazo a su ex. Mira, este güey sí me da flores, no como tú. Porque piensa que con eso va a recuperar a Alex. Porque, porque así recuperarías a una morra. Mira, esta morra es mejor que tú. A una morra tóxica, ¿no? Mira, que son la mayoría. Mira, esta morra es mejor que tú. Me da más que tú. ¿Sabes qué haría la morra? Vendría corriendo a tus pies. Entonces ellas hacen eso pensando que el vato va a venir a sus pies. ¿Y qué pasa? No funciona. ¿Y qué hacen? Se quedan con el simp. Pues ya qué voy a hacer. ¿Verme incoherente y mandarlo a la verga? Ni pedo. Toca aguantar. Y entonces están bien enojadas con el simp. Por eso no hay que ser la, el, el vato de rebote. Acaba de terminar con el otro vato. Y tú llegas y dices: ¡A huevo, gané! No ganaste, perdiste, agarraste. Es como la papa caliente: agarraste una morra enclochada, agarraste una morra enamorada. Y esa morra te va a hacer la vida imposible con tal de joder a su ex. Y tú no te vas a dar cuenta porque no te lo va a decir. Te va a decir: ¡Wow, eres lo máximo, eres mejor que mi ex! Y todo lo haces mejor que mi ex, y todo el tiempo te va a estar hablando de su ex. Convenciéndote de que eres mejor porque se está queriendo convencer a sí misma, pero no lo va a lograr. Y un día que el ex ande bien pedo y bien caliente, se la va a comer. Y tú vas a decir, mi compa, y vas a llegar al Zoom a decirme, mi compa fallé sin pie y la morra se fue con otro vato. Es un barril sin fondo. Saludos, compa, saludos, mi compa Darian. Dice mi compa ICOM Destroyer. Ya me quedé sin morras a trabajar más en el modo guerra. También es una época, ¿no? Es un clima social complicado de Instagram. En Facebook no pasaba. En Instagram empezó a pasar porque empezaron a recibir validación y comunicación. Se va a nivelar otra vez. Las morras, después de, mire, ya están empezando, por ejemplo, las de Lonely Fans. Ya están empezando a salir las morras que, que las primeras que se subieron al tren de Lonely Fans que ya regresaron bien espantadas. No mamen, está bien culero, no lo hagan, no lo hagan, no lo hagan. Y después de un par de historias creepy que salgan de morras que estuvieron haciendo OnlyFans, pues varias morras sí se la van a pensar y va, eso va a estabilizar. Después de suficientes merecidas que después de suficientes videos de morras sufriendo a manos de vatos que las compran y las utilizan. Después de ver a todas estas mujeres de alto valor ser descartadas a las dos meses así, cómo pasan de vato en vato de... Cuando le empieza, de una liana a otra liana no se ve, pero cuando le empieces a ver el tarzaneo a la morra, pues todo mundo hacia afuera va a decir, no, no mames, yo ahí no me meto. ¿no? Lindsay Lohan, Lindsay Lohan muy orgullosa sacó su cita, su... Conteo, me he acostado con más de 100 hombres. Aquí hay unos en la lista, Isaac Efron, y saque Efron. Se ha cogido a todos los pinches grandes de Hollywood, ¿no? A todos los guapos. <laughs> y las morras están muy enojadas porque no lo, nadie aplaude eso, ¿no? Porque todo el mundo dice, chale. Y porque la morra se volvió como radioactiva ahora. Nadie quiere entrarle ahí. Ya se volvió hasta un chiste de Family Guy, así de... Ahh. Todo mundo siente cringe con esa morra, ¿no? Sociedad patriarcal. Es que el pedo es que hasta las morras. También las morras sienten cringe con eso y también las morras lo descalifican. No solo es sociedad patriarcal, somos todos. Entonces, hay que... Cuando pase todo eso... Después de eso nadie lo hizo, ¿no? Nadie delata su historia porque ya vieron cómo se pone el pedo. Entonces tienen que pasar ciertas cosas para que le bajen las morras en general dos rayitas, porque en general y todos lo notamos, mi compa, por eso luego la gente viene el pedo es que los psicólogos y sociólogos en 100 años van a hablar de la depresión del afecto, ¿no? Del 2022, de los 2020s. Cuando nos cataloguen, ah, pues esa sociedad se catalogó. Pero ahorita no sabemos porque estamos ahí en el centro. La gente en el, los 2020 no podía tener pareja porque hubo un crecimiento en el pinche Instagram. Pasó el COVID. Hay toda una serie de condicionantes sociales que hicieron que las morras les hubieran dos rayitas. Y todos lo sentimos, todos lo sentimos, todos lo vivimos de alguna o de otra forma. Todos vivimos el ascenso de las merecidas. Es temporal, mi compa. Es insostenible y es temporal. Siempre ha habido este control, pero ahorita está fuera de control, ¿no? Ahorita las morras sí están así en un modo de dame todo y no te doy nada. Ya están en todo o nada. Las morras siempre han tenido control sobre los vatos y han hecho que los vatos hagan lo que ellas quieren, porque el condicionante del sexo ha sido siempre la fuerza motriz de los hombres, ¿no? Cultural o biológico, pues Freud dice que biológico, otros dicen que cultural, yo digo que ahorita no voy a decir. Pero, pues antes no era así, o sea, antes sí a huevo, te dicen qué hacer y sí tienes que trabajar 16 horas, pero no mames, se queda contigo en las buenas y en las malas, la morra te apoya, la morra te quiere, la morra cuida a tus hijos, es buena madre, te apoya a ti, es leal. Y entonces ese era un buen intercambio. Pero ahorita vivimos en la época de muchos malos intercambios y por eso los hombres ya no se casan. Y hay toda una serie de contrafuerzas. Lo que hacemos en este canal es una contrafuerza. Contrafuerzas para que se nivele ese pedo otra vez. Para que podamos relacionarnos, porque ya no podemos relacionarnos. Mientras las morras crean que va a venir un Christian Grey. Mientras las morras crean que van a acceder, porque el pedo de sentirse especial los hombres lo tenemos mal acomodado, pero las morras lo tienen así, cruzado, ¿no? Cruzado. Entonces, pues mientras las morras no bajen un poquito, no entiendan un poquito cómo está operando, pues esto no va a cambiar, pero ya están entendiendo. Habemos muchos haciéndolas entender. José José y Disney nos mintieron, es correcto, y nos mintieron feo, mi compa. Y les creímos. Compa, ¿no hizo live en TikTok? A huevo que sí, pero ya sabe usted cómo me tratan en esa plataforma. Que por qué no les doy chismecito. Ya ve cómo tratan a las que sí dan chismecito. Ya me va a alcanzar en seguidores. Lleva tres meses trabajando. Nunca le han baneado un canal, dice cosas peores que las que yo digo y no les banean los canales. No, es otra cosa. ¿No consideras a Freud una farsa? No, yo no considero a nadie una farsa. No hizo ningún experimento, además es irrefutable. Si fuera irrefutable, hay que aprender el, el significado de las palabras antes de usarlas, mi compa. Irrefutable sería que todo lo que dice Freud no se puede refutar, que es... 100% correcto. Y yo no diría que Freud es irrefutable. Ahora usted se refiere a que que todo nada de lo que dice Freud sirve, pues por algo existe. Sí sirve, sí existe. Puede no estar el 100% correcto, pero eso es el fundamento a cómo entendemos la mente. Es el primer paso y hay cosas en Freud y hay cosas en Jung que puedes corroborar en el mundo todos los días, todo el tiempo, todo el tiempo. Por eso no creo, pero yo creo que todo mundo, es más, en afán del chismecito y para no chingar, hay videos de esa morra con los que yo estoy de acuerdo. Porque nadie es 100% negro o blanco. Yo estoy. Esa morra tiene un video donde dice. Les dice a las morras que salgan con mayor cantidad de vatos. Con varios vatos. Que conozcan a varios vatos y que escojan al mejor. Bueno, no dice escoge al mejor. Dice. Escoge al que más dinero te da. O al que más dinero tiene. Pero bueno. Hasta ahí estamos, ahí ya no estamos de acuerdo, ¿no? Pero estamos de acuerdo en que sí conozco, yo, yo siempre he dicho, ¿no? Hombres y mujeres que conozcan gente, que conozcan más opciones, que vean más opciones. Entonces no todo es así. Hay que tener como un criterio de decir. Ni nadie está 100% en lo correcto, solo el Temach. No, ni el Temach, el Temacha debe ser un 99% correcto. A veces me equivoco. Pero no puedes descalificar a todos, ni validar a todos. Ese es un problema que hacemos: ¿no? nos enseñan como a que todas las mujeres son buenas, que todas las mujeres son valiosas, que todas las mujeres son honestas. Y no discriminamos, tenemos que discriminar, tenemos que discriminar información todo el tiempo, tenemos que discriminar dónde es un peligro y dónde es un afecto. Ustedes quieren construir afecto en donde es un peligro porque no discrimina. Compa, hay una morra que según no gusta de mí, pero sus amigas y ellas siempre se me quedan viendo cuando hablo con otras morras. Y ella trata de estar cerca mío. ¡Ah! ¡Que no te vendan piñas! Exacto. Y arriba los compas, dice mi compa Edwin. Dice Dani, ¿cómo pongo el nombre en azul? Tu nombre está en azul, primo. No delates que nosotros ya somos señores de treinta y tantos. Entonces. Hay que desarmar esta idea de los detalles de comprar a la morra hay que aprender a relacionarse con ella si usted no sabe se puede echar una asesoría personal uno a uno conmigo puede mandar un zoom digo puede mandar un correo para que le llegue la información del zoom mande un correo a contacto con la palabra zoom y mande y si usted quiere aprender más de este contenido, de este fascinante mundo del comportamiento humano y las dinámicas sociales, pues tenemos el taller, lunes y miércoles, 8 pm, empieza dentro de dos lunes, o sea, de este lunes al que sigue, lunes y miércoles, 8 pm, si usted quiere estar en el taller son dos... Este, dos sesiones a la semana, cuatro semanas. Si usted quiere participar, mande un correo a contactoeltemach.com, póngale la palabra taller y le llega la información. Mi compa, ya mamás te compa hamburguesa. El rojo te lleva el sinpeo ¡No! ¡Mi compa! Mi primo no se lo lleva el pinche simpeo. TikTok lo maneja una merecida o un super simpa el chile. TikTok Latinoamérica. TikTok Latinoamérica. El algoritmo es poderoso. El algoritmo es fuerte. Y el algoritmo es muy inteligente. Por eso yo no estoy baneado. Por eso yo sobrevivo. Porque la gente me pide. Y entonces el algoritmo detecta que la gente me quiere ver. Y entonces me tiene que proyectar. Esa es como su primera directiva. Es como cuando generas dinero. Cuando generas dinero, nunca te van a correr de una empresa. Yo genero vistas, genero descargas. Aquí genero vistas, genero descargas. No me van a correr. Pero no me proyectan y no me dejan crecer, ¿no? Y esa otra idea la proyectan y la crecen. Si yo me pongo tóxico, crezco. Creo que voy a tener que ponerme un poquito tóxico un día pronto. Esperen, un, esperen sangre, mis compas. Pinche greñudo, te amo desgraciado. Yo también lo amo, mi compa. El algoritmo es una inteligencia artificial, está cabrón mi compa, está así, sí es una inteligencia artificial, aparte es una inteligencia artificial que nos conoce a todos. Está cabrón, eso me da más miedo que las merecidas, mi compa. Vamos a hacer un Temach blog, top 10 cosas que asustan al Temach más que las merecidas. Porque aunque todas son merecidas, con una mandadita a la verga se les quita. Una mandadita a la verga y que la morra vea lo difícil que es no tener la atención del que le gusta y mire, se les quita lo merecida. Pero si tú le das, le compras, la tratas de convencer, se vuelve más merecida. Y entre más merecida es, pues más merece y me más te va a ver como poca cosa. Esa es la trampa. La hace sentir como diosa y como la hiciste sentir diosa y ahora es diosa, quiere un dios. No lo va a acceder porque no es diosa. Pero como tú la convenciste de que sí, valiste verga porque te va a mandar a ti a la verga para irse a buscar a su dios. Y el, dos, el dios nomás la va a poner en cuatro y la va a descartar. Y cuando la descarte va a regresar contigo. Mi compa, hay una morra de otro salón que me gusta, pero no sé cómo empezar a hablarle, cómo le hago. Es que no importa lo que hable, acuérdese. Hace rato usaba la metáfora en el TikTok. Eh, cuando vas a pescar, no te preocupes tanto por la la, la. la. el bait. No te preocupes por la carnada. Preocúpate por la fuerza del, del jalón, de la caña. La morra va a morder. Todas la, Las morras, mire, mi compa, las morras andan más hambrientas que uno. Y usted sabe que uno anda hambriento. Vivimos en una época de escasez de atención femenina. Nos, no nos dimos cuenta, mi compa, y en pinches 50 años le subieron el valor a esa madre y depreciaron nuestro valor. Para las mujeres un hombre no vale verga. Para las mujeres un hombre no es nada. ¿no? El hombre no vale. Incluso para los hombres el hombre no vale y las mujeres valen un chingo y no nos dimos cuenta y así pf, nos la cambiaron, mi compa. Es carísima la atención femenina hoy en día, es carísimo el afecto femenino en términos prácticos, no de dinero, en términos de lo que tienes que ser, de lo que tienes que proyectar, porque todas aspiran a un hombre excepcional. Entonces, como es carísimo, vivimos en hambre, vivimos en escasez y vivimos en necesidad. El pedo no es que se te va a quitar el hambre, este camino... Trabaja para reducir el hambre, pero no se te va a quitar, mi compa. A veces uno dice, compa, fallé. Vi a Kareli Ruiz en TikTok. Compa, fallé. Vi un poco de porno. Pues ni pedo, mi compa. Así es el camino y está superando la adicción. Entonces, más bien hay que regresar al camino. Más bien hay que trabajar otra vez en no hacerlo. Y hay que entender que siempre, nunca vas a estar al 100, ¿no? Te van a dar ataques de ansiedad, te van a dar ganas de tener una novia, te van a dar ganas de estar acompañado, te van a dar ganas de coger. Hay un chingo de herramientas para mitigar las ganas, ¿no? La meditación, el ejercicio, la distracción. Pero vas a tener ganas, nunca vas a tener a todas las morras que tú quisieras. Siempre va a haber un 10% de morras que te van a mandar a la verga y que te van a decir que no. Entonces, siempre va a haber un 10% en donde vas a estar intranquilo. Hay muchos compas que me dicen: Ya llevo dos, tres años en el camino y en general estoy bien, la mayor parte del tiempo estoy bien. Pero hay un rato que me agarra y yo le digo: Mi compa, ese rato que lo agarra. Esa inseguridad, esa incomodidad, ese 10%, el 90% del tiempo está bien verga, pero ese 10%, ese 10% es humano, mi compa. Trabajamos por reducirlo a 8%, a 6%, como la grasa corporal, ¿no? Los mamados bajan. 15% de grasa corporal, 15% de simpeo. 15% de fantasía en el amor. 15% de ganas de estar en una relación. Pues eso iba a estar, eso lo carga, mi compa. Es humano, es normal, te dan ganas. Pero tienes que saber que estás en un momento histórico donde pues no hay, no hay para todos, hay poquita agua. ¿Te va a tocar? Sí, te va a tocar. Entre más trabajes en ti mismo es más probable que te toque más. Entre más modo guerra le pegues es más probable que te toque más. Pedir más no va a hacer que te den más. Dice mi compa Javier Bautista, mi compa, aprendí mucho estos días de sus lives, me cuesta la disciplina, pero ya no me detengo gracias al modo guerra. Nos estamos viendo por Zoom. Eso, mi compa Javier, qué chingón, qué gusto me da. Hay que estudiar, hay que estudiar y hay que aprender. Hay que estudiar y hay que aprender. Va a ver, va a ver el pinche genio que va a salir de aquí. Entonces, vamos a pasar al podcast, porque esto que sigue es romántico. El compa que es artista y sube canciones románticas, mejor suba canciones del camino del modo guerra. A huevo, mi compa. Y vamos a hablar de esta idea del de lenguaje del amor. Es que mi lenguaje del amor es dar. Mi lenguaje del amor es expresarlo comprando. Es otra vez el camino fácil, ¿no? Porque comprar la transacción no, no es un lenguaje del amor. Regalar cosas no es un lenguaje de la, del amor. No estás expresando tu amor a través de las cosas. Ese es uno de los grandes clichés ¿no? que inventó el marketing. Los diamantes. La empresa de diamantes invirtió en Marilyn Monroe. Ustedes no saben esto porque... Algunos sí, algunos lo han estudiado. Los la gente no compraba diamantes. Los diamantes pues eran una piedra preciosa para gente muy cabrona y después de la re revolución industrial pues el obrero no pensaba en joyas y diamantes. Entonces, ¿qué hicieron? Contrataron a Marilyn Monroe e invirtieron un chingo de varo en Hollywood, donde establecieron que ahora... Los casados, para casarse, si tú como hombre quieres casarte con una mujer, le tienes que poner un diamante en el dedo. ¿Usted cuánto cree que subieron las ventas de diamantes, mi compa? ¿Usted cuánto cree a la fecha, cuántos diamantes se compran en México, en Estados Unidos, para pa proponer matrimonio? Pff, industria millonaria, mi compa. Industria millonaria en la idea de dígalo con flores. El otro día estábamos viendo un, un este envíaflores.com, ¿no? Y vimos una pancarta que decía, ¿cómo enamoras a la inalcanzable? ¿O cómo decía? ¿Inalcanzable qué? Eh, a la diosa empoderada. Diosa empoderada. ¿Cómo enamoras a la diosa empoderada? Mándale flores. ¡No! ¡Mi compa! ¡Envíalo como envíaflores.com! ¡No diga mamadas! No vayan. No, es, no vayan a ir a su TikTok a decirle, no hables tus mierdas, a decirle, no, mi compa, no, mi compa. No vas a, a seducir a la diosa empoderada comprándole flores. En Estados Unidos había una marca de, así como Pandora, como de joyería, que se llamaba Key. Y el eslogan era Every kiss begins with K. Cada beso empieza con K. Y era una cancioncita que se te quedaba pegada. Y entonces cuando tu morra no te daba besos, tú escuchas la pinche... La, la, eso es marketing del pesado, ¿eh? Tú escuchas la pinche cancioncita en tu cabeza, Every kiss begins with K. Porque es bien pinche pegajosa. Y dices, ah, no mames. Ya sé cómo me voy a ganar un beso de esta morra. Le voy a comprar una pulsera. Regalitos, regalitos de Pandora. ¿Cuántos aquí han dado regalitos de Pandora? Esa esa idea de que el cariño masculino se expresa a través de dar cosas. La tenemos que cortar, mi compa, de raíz. Tú eres valioso por lo que eres tú. Tu compañía es agradable. No solo es agradable, es, es deseada para la mujer que es compatible contigo. Y pues obviamente, a mayor rasgo atractivo, mayor tu compatibilidad con las mujeres. Compatibilidad no es el hilo rojo, hay una mujer perfecta para ti, no. Compatibilidad es que tanto pueden convivir. Si tú eres un hombre que ha desarrollado sus habilidades sociales, pues vas a ser compatible con la mayoría de las mujeres. Hace rato les desbloqueaba una inseguridad a las morras en el canal de TikTok, ¿no? Que les decía, pues es que tú te sientes especial porque generaste una conexión con ese vato. El pedo es que ese vato tiene tantas morras porque sabe generar conexión y con todas genera conexión. Tú lo sientes especial, pero para él es un martes en la tarde porque él sabe conectar con todas. Y hay una conexión, sí pero no es tan especial porque él la sabe gestionar. Para ti es especial porque la mayoría de los hombres no la saben gestionar, pero para él no es especial. Entonces, pues en ese orden de ideas, cuando tú te vuelves un hombre compatible con la mayoría de las mujeres, pues vas a generar, a gestionar mejores relaciones no es que seas compatible con una y son perfectos y hay su roto para su descosido, dice mi compa Luis Hernández, que él se va a llevar el zoom de hoy porque acuérdese que si usted, porque ya lo dije, cada entre más compas pidan zoom, más caro va a ser. Entonces, seguramente al rato que sea más grande el canal y que más gente quiera zooms, pues va a ser más caro, entonces aproveche, pero si todavía es muy caro, pues el compa que done más el día de hoy se va a llevar un zoom. Con razón, no alcancé a ver el live de TikTok. Sí, no, no le avisa a nadie, nada. Compa, la conocí en su fiesta, había seducción desde antes, nos juntamos dos días después. Me llevó pastel y luego de reírnos mucho nos besamos y después me compró un café. Invité a salir de nuevo y no podía. Pues ahora espérate a que ella te invite. Espérate. No está todo perdido, solo ahora espérate. Like match, dejen su like, mi compa. Dejen su like. Suscríbase, hace mucho ya no ya no los invito a suscribirse y ya otra vez hay muchos compas que no están suscritos, así que suscríbase mi compa. Entonces, tenemos que entender cómo expresar estas emociones. Porque sí está bien que tú quieras expres expresarle a tu morra afecto, cultivar el afecto. Hace rato decían el afecto se cultiva, el afecto se genera. El afecto sucede, el afecto es como una planta. Se genera pero se cultiva. Tú puedes cultivar y que no se dé la planta porque la semilla viene mal, por cualquier cosa y pues ni pedo, descartas la planta, la que sigue. Pero también si la planta sale sola, no va a crecer igual que si la cultivas. Dice, compa, eliminé a mi ex de Instagram y Facebook, muy bien, y ella me desbloqueó de sus historias de WhatsApp y no vi sus historias. Le bloqueé las mías y me bloqueó las suyas, le volví a dar acceso a mis historias y subió una de un güey para que le vuelve a dar acceso, mi compa se puso de pechito para que lo chingue. Ya ven, ese es el juego de las morras, ese es el juego de las morras. Y pues cuando tú estás jugando a los navajazos con las morras, no te puedes quejar de que te metieron un navajazo. Porque seguro tú también tenías unas morras en tus historias, ¿no? Porque de eso se trata, yo subo morras, pero yo no voy a estar viendo cómo tú andas con otros vatos. Porque ella sabe, ella vio, hay confirmación ahí, acuérdate, todas las morras ven quien ve sus historias. Tú ves una historia, la morra sabe que la viste. La morra sabe que caíste, la morra sabe que entró el cuchillo, ¿ya? Bloqueala de todo y no le vuelvas a ver nada tres meses, mi compa. Tres meses de castigo. Por fin un en vivo, ando en Mexicali y el cambio de horario está machín. Ya le vamos a dar más tempra a mi compa, ya le vamos a dar, estamos apretando. Hoy empezamos a las ocho y peladitas en TikTok y a las 9 en punto aquí en YouTube. Estamos trabajando en la puntualidad, ya vio. Digo, se siguen enclochando, seguimos poniendo las rolitas perronas al principio para enclochar más. Váyase a ver mil mazos, mi compa, váyase a ver el video otra vez. Yo ahorita lo vamos a ver nosotros también. Me pone ahí unos comentarios porque si hace mucho no lo vemos y fue un video bien perrón. Dice, compa, opine de esta jugada que hice. Estábamos en la tensión de darnos un beso y antes de dar el beso me quito y le dije, no formaré parte de tu list, Kiss. ¡Boom! Enclochada mi compa, yoga bonito. No voy a ser parte de tu ganado, no soy parte de tu lista, no soy parte de tu colección. Eso es lo que atrae. No soy el que más da dentro de tu colección. Las morras no te lo van a decir. Las morras te van a decir que quieren detalles y regalos. Las morras te van a decir que lo necesitan. Los vatos que saben que no lo necesitan no lo dicen porque se están comiendo a todas las morras. No necesitas darle nada. Tenemos un bonito Temach blog que lo explica: que el Dani se sacó una barra de que a los seis meses le regalas un mazapán. A los seis meses. Un mazapán, mi compa llevamos una semana, y ya le puedo regalar flores, no. Eso no es impeo, darle a tu pareja lo que se merece, no es impeo, sí es impeo. Hay una cosa, una reflexión muy bonita que decía el compa lesama, que ponía en Facebook, ¿no? Y la vi ya varias veces y también hizo un par de TikToks al respecto. Sí, sigan al compa lesama en TikTok, está bien perrón su contenido. Y decía mi compa, es que la morra no diferencia tu intención. La morra ve flores y dice, este vato es de los que me da flores. Este vato me compra, me vendo con este vato. Le doy el intercambio. Por eso a las morras les resuena tanto este pedo de no estoy obligada a acostarme contigo si me pagas la cena. Porque su argumento no es, no estamos haciendo un intercambio, ¿eh? está diciendo, no te alcanza. Pero los hombres no entendemos. El punto es: si me pagas en viaje a París, entonces sí. ¿Qué? ¡Ah! Porque justo ese es el punto, ¿no? Esta idea de que compras las cosas genera la idea en la morra que tú estás comprando morras. Y no va a quedarse. Denle hierba. Mi compa, algún día era live con Mario Luna y Luis Tejedor. No conozco a Luis Tejedor. Con Mario Luna, yo creo que sí. Con Mario Luna estaría chido. Ja, 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 como el vato que baneó por insinuar el simpeo, sí. Porque entonces justo ya sabemos que es simpeo, pero el simpeo es rico. Y entonces buscamos triquiñuelas para simpear. Buscamos pretexto. No es sin peo si lo hago con inteligencia, no, es sin peo. No es sin si la morra me da unos besos, no, es sin peo. No es sin peo si no espero nada a cambio, estoy desapegado del resultado pero le estoy regalando cosas. No digas mentiras, ni estás desapegado del resultado y es sin peo porque la morra no registra que estás desapegado del resultado. La morra lo que ve es que le estás dando cosas y que le estás comprando el afecto. Es como el, me el mecanismo del feo. La morra se enclocha del feo porque algo ha de tener, que siendo feo me encanta. Igual con el vato que no le da cosas. Algo ha de tener que sin darme cosas me encanta. Pero me encantaría que fuera detallista. ¡Hombres, sean detallistas! ¿Qué pasó con los hombres detallistas? Ahí están. Pero a esos no les contestan. Andan con los vatos que no les dan nada. Andan con los vatos que la morra dice, no mames, este vato en un café, este vato sin hablar, solo con convivir y me siento cómoda y bien perrón. Y de ese vato se enamoran. No es sin peo si no sé qué es sin peo. Exacto, mi compa, mi No, si a mí no me consta que es sin peo, no es sin peo. Es como el si no me acuerdo, no pasó. Es como el si no me acuerdo, no pasó. Si yo no me doy cuenta que estoy simpeando, no estoy simpeando. Ah, mire, qué cabrón. Por ahí vi un live de esos creadores de contenido que les gusta tirarme. Que justo dice eso, ¿no? Como, no, es que si, si, si lo consigues, si haces que caiga, uso esos términos, ¿no? Pensando en hacer que la morra caiga. Chantajearla, manipularla, engañarla, coercionarla. No, no es hacer que la morra caiga. Es que la morra se va a enclochar de mí. Porque yo le atraigo y si no le atraigo que se vaya a la verga. No voy a andar con ella, no voy a generar una relación. Pero decía el vato, si la morra cae, no es sin peo. Sin ¿Es peo cuando no cae, qué pendejo estás, ¿no? Porque estás haciendo eso por una mujer que no cae. Pero si sí cae, no es sin peo. No, es sin peo. Porque entonces, ¿cómo sabes si va a caer o no va a caer? Ya lo está, ya estás poniendo el resultado en manos de la morra. ¿Cómo sabes? Pues es impeo hasta que se demuestre lo contrario, ¿no? El simpeo Schrödinger. Podría o no podría ser simpeo, depende de si la morra cae. No, es simpeo porque tú estás simpeando. Es simpeo de Schrödinger. Es simpeo es porque estás simpeando. Porque estás queriendo comprar a la morra con cosas. Porque estás queriendo comprar a la morra con experiencias. Porque estás intentando coercionar a la morra que es una diferencia entre conocer al amor. Coercionar siempre te va a llevar a la transaccionalidad y siempre te va a llevar a que no te quieran. Conectar no siempre va a funcionar. Muchas veces vas a fallar y va a ser difícil, pero es la única posibilidad a formar un lazo chido y a un lazo real. Diga no a la coerción, sí a la conexión. Mira qué bonita, qué bonito eslogan. ¿Cómo no parecer tacaño al no darle nada? ¡Ah, mi compa, no mames! ¡Dos horas explicándolo para que salga con esa mamada! ¡Ve a ese tacaño! ¡De eso se trató el puto live, mi compa! ¡Que deje de tenerle miedo a verse tacaño! ¡Que a las morras les gustan los tacaños! ¡Que aunque dicen, ¡ay! No que fue un hombre tacaño cuando les dices danos tus historias de hombres tacaños tienen 200 cuando a todas en sus DMs de Instagram les ofrecen casas pero cuántas conoces tú que tienen casas ninguna cuántas conoces tú que les han ofrecido casas todas cuál es la diferencia bueno dos una los hombres son mentirosos para coger dos las morras no lo aceptan. Todas las mamás tienen a su novio imaginario o a su pretendiente que tenía un chingo de dinero. Todas, así como todas las mamás son novias de Chayán, como Chayán es el papá de México, todas tienen uno que tenía mucho dinero y no se lo aceptaron. Todas se fueron con el tacaño que no les convenía todas, todos somos la generación hijos de los tacaños que no les convenían. Y hay un par que sí se casaron con el millonario, ¿no? Arriba los tacaños. Es complicado no ser un simple en una familia de matriarcado donde desde pequeño cada vez que las mujeres son las fuertes de la familia y los hombres los débiles. Es que esa es la narrativa que te manejan. La narrativa social de los divorcios es que el hombre no se encarga, que las mujeres están solteras porque los papás son irresponsables, porque los papás se van, pero la estadística nos dice que las mamás los corren. Y hay miles de hombres que no pueden contar su historia. Aquí hay muchos en los compas. Muchos hombres que dicen, no me dejan ver a mi hijo, no me dejan ver a mi hija, terminamos y tiene un nuevo vato y le metió veneno a nuestra relación, a, la, a mi relación con mis hijos, porque las mamás te cuentan su historia. Entonces uno asume que todos los hombres de, de la familia de uno son unos chacales, ¿no? cuando estadísticamente la mayoría de los divorcios son iniciados por las mujeres porque buscan una mejor opción. Y está bien, mi punto siempre es, busquen la mejor opción antes de tener hijos, no que ya tuvieron hijos y ahora lo mandan a la verga y buscan a, buscan a la mejor opción para que los mantenga. Dice, en los mesarios le he regalado cuadros de fotos de los dos y los pone en su cuarto en aniversario. Re... Ah, no, en los mesarios. Yo decía que son los mesarios. Yo pensaba que era como. Era el de mes? Yo pensé que era una cosa como religiosa. Como nos, nos juntamos a los mesarios y. Los mesarios. Los mesarios no existen, mi compa. No le regale nada cuando llevan un mes. Ah, eso me pasa a mí por escoger este tema. Me van a, me van a dejar pelón ahora sí. Llevo dos, dos palabras, ¿no? El comentario ya me emputé. Le he regalado cuadros de fotos de los dos. ¡No! ¡Mi compa! ¡No! Y los pone en su cuarto. En aniversario regalé un peluche y ella me hizo una torta. Es impeo. ¿Torta es pastel o torta? O torta. Yo creo que torta es pastel. Sí. Torta es pastel. Mire, el peluche al aniversario está chido y intercambio por una torta está recíproco, está perrón, pero qué pedo con sus mesarios y sus cuadros así, una vez al mes es mucho, mi compa. No es necesario, es innecesario, no es que esté, es que es innecesario. Usted me puede decir, "No, pero la morra bien y vamos bien, ¿no?" Sí, pero es innecesario y subcomunica algo incorrecto. Quiere llenar, ¿qué va a pasar? Cada mes durante toda tu vida le vas a dar un pinche cuadro. Eventualmente te vas a cansar y entonces la morra te va a reclamar. Mejor no lo hagas ya. Ahora déjalo de hacer para que se encloche. Ahora va a decir, verga, ya no me regala cosas. Seguro tiene otra. Sí, tal cual, ella solo veía mis historias de mañana, tarde, no de fiestas, bloqueada again. Hasta donde sé, el morro es gay. Pero va y su juego, qué hueva. Ah, claro, pues sí. Pero la morra sabe que es vato y te lo ponen para competencia. Uy, uh, yo cuantas morras he descartado porque me han puesto y vatos que son gays. Pero pues a mí me pones un vato en tus historias, te vas a la verga. Yo no hay, para mí no hay, bueno, pero puede ser que tal vez es un amigo. A mí me vale verga, mi compa. A mí me vale verga, yo la mando a la verga. Porque como dice mi compa, a él la coste. Qué hueva esos pinches jueguitos. Porque yo juego al yoga bonito y mire, para la seducción me encanta, pero el pinche jueguito de la competencia con las morras yo no lo juego. Yoga mesario. mesario no te he escuchado, madre. Entonces, regresando a mi compa Ed León, mi compa busque acercarse a los hombres de su familia. Escuche ese lado de la historia. Escuche el lado de la versión del papá, ¿no? Así va a haber un libro, voy a escribir un libro que se llame La versión de los papás. Porque muchas veces solo escuchamos la versión de las mamás, de las abuelas, de las tías, y pues sí, el hombre es una mierda, la mamá es una santa. Pero entonces todo el tiempo estamos pensando que por ser hombres somos una mierda y que las mujeres son unas santas y que hay que pagarles la compañía. Que hay que dar ser detallista. ¿Qué debo hacer en la primera cita, mi compa? Cómprele el regalo más caro que pueda encontrar. <laughs> hay un video, mi compa, hay un The Match blog que dice qué hacer en la primera cita, véalo. Lo que callamos los padres, ándale. Puedo poner una morra en mi historia, Simón, pero que ella te esté buscando a ti, no la pongas de que tú la estás ensalzando, que wow, es una diosa. <laughs> Si tú lo haces, está bien compartir el arte, compa. Sí, está bien compartir el arte con todos. Con todos. Yo soy bien generoso. A todo mundo le doy, pero le doy igual. Y al mismo tiempo, soy bien exclusivo con mi tiempo y con mi atención. Porque también me la doy un chingo a mí. Un chingo. A ver, súbele ahí. Le compré un celular a mi ex y al mes me dejó, incluso dijo que no me había terminado porque se sentía amarrada por tener el celular. Exacto. Esa es otra cosa, ¿no? Que una morra de valor, una morra chida, una morra que no es interesada, si le das un chingo de cosas la vas a espantar. Porque la morra te va a decir, a mí no me compras. Y te, no te va a aceptar las cosas y te va a mandar a la verga. Entonces, si tuviste la suerte de encontrar a una de estas mujeres... Se te va a arruinar por Simp. Ese es el pedo del simpeo. El simpeo atrae a las peores mujeres, a las interesadas, te atrae a los cuervos. Y si te logras encontrar por azares del destino con una morra chida, te la espantas. Pero mi compa, los cuervos me sacan los ojos. No mames, mi compa, neta, usted cree que, que le reciban dinero y regalos es a lo más que puede aspirar con una morra. Qué poco amor propio. No es cierto, usted es un hombre valioso. Usted podría aspirar a más, usted podría tener más atención. No se venda tan barato, no lo es. Quiero un Zoom, puedo pagarlo por acá, no tengo PayPal. Sobres. Es complicado. Ah, sí, ya, sí, ya lo había leído. Sobres, mi compa, tírelo y se lo armamos. Lo quiero, compa. Descanse. Modo guerra mañana a ver lo que me faltó. Lo amo, pelón. Descanse, mi compa. Yo también lo amo. Sueñe con los dioses alfa. ¿Qué es esa mamada de sueñe con los angelitos? Aquí destripamos, angelitos. ¿No vio cómo le fue a Cupido? Mi compa, ¿cómo puedo ayudar a mi padre a salir del simpeo? Es un pedo, mi compa. Es un pedo. Es bien difícil. Es bien difícil porque. Pues entre más grande uno, más se aferra a las ideas viejas, porque es más duro aceptar, ¿no? entre, Es el pedo de la inversión. Si tú ya invertiste toda tu vida en el simpeo y llega un pinche pelón de treinta y tantos en el internet a decir que eso no está bien, no mames. Desperdicié mi vida. Todos lo sentimos de alguna u de otra forma aquí. ¿Cuántas veces hemos visto el famoso mi compa? Este. ¿Cómo no supe esto hace 10 meses? ¿Cómo no supe esto hace 5 años? ¿Cómo no supe esto hace 3 años? Hay un duelo ahí con darse cuenta que has hecho las cosas mal tanto tiempo. Es una pérdida de un chingo de recursos. ¿Cuánto dinero has gastado en Simpeo? Yo, yo en Simpeo, antes de entender este pedo, despilfarré cantidades millonarias de dinero. Y seguro aquí va a haber compas que nos van a asustar con sus historias. Entonces, pues todos tenemos esa sensación de verga, ojalá no sea verdad, verga, ojalá no sea verdad, verga si es verdad. El simpeo no sirve. Nos mintieron todos estos años, hemos desperdiciado un chingo de dinero, esfuerzo, atención y recursos en algo que no sirve. Verga. Y pues los que más invierten en eso, más, se tardan en reconocer que no sirve. Yo también, mi compa, qué horror pusí pues Una morra va terminando una relación de tres años. Me contó que hasta se sentía mal. Muestra cierto interés, pero yo la tengo que buscar después del Amazon. Me contesta rápido en el mismo sentido que yo. Descarto o aguanto. Póngale en la, en la ¿cómo se llama? Conviva con ella muy de vez en cuando, pero no todo tiene que ser, o se hace o se va a la verga hoy. Podemos tener una tercera posibilidad, ponerla a añejar. Como el queso, ¿no? El tocinito así. Shh. Hoy no, en un año. Una morra recién salida de una relación no, no va a armar, ¿eh? vas a hacer el rebote. No entres a hacer el rebote. Poco a poco, con mucha paciencia, deja que ella sane su proceso. Y luego ya entras tú. Pero mi compa en su proceso se va a costar con 10 extraños. Pues eso te la va a descartar. No hay que ver a las morras como yo quiero que pase esto y que haga esto. Hay que dejar que la morra haga lo que va a hacer y a partir de eso decidir. Si a la morra le gusta ver si, si te pone a chapulinear a los amigos, pues esa morra se descarta. Cómo le hago para que no lo haga? No lo puedes hacer. Eso lo va a decidir ella. Si esa morra decide pasar su duelo, tarzaneando de cama en cama, no seas una liana más y no te relaciones con ella. Yo te recomendaría, si la morra trabaja su duelo, conoce gente y después en unos meses se vuelve, se topan más a fondo. Cuando ella ya sanó, pues puedes tener una relación sana y chida. Ahí está mi compa, Ecom Destroyer Ya pagó su Zoom, es esa parte ¿eh? No se vayan a intimidar mis compas, van a decir Este Ahorita le mando un correo A mi compa Luego van a decir mis compas, no, no mami, ya ganó ese güey No, ese güey lo pagó a costo total Porque no tiene Paypal el, Al costo completo Entonces, es esa parte, el compa que Done más, después del compa Ecom Destroyer Se lleva su Se lleva el Zoom, Simón Cuatro días estuvimos besándonos. Mándeme una captura de su correo al correo eltemachzoom.com para agendarlo. A ver, súbele otra vez a su comentario, ¿no? Que no lo vi. Dice: Cuatro días seguidos estuvimos besándonos en París, pero el día que fue a su casa quise besarla, pero se quitó y me dijo que si ya me tenía que ir. Y nomás lo quiere para los besos y para las París. La kiss list ya lo dijo mi compa. Luego al día siguiente me escribió para salir de nuevo. Llevó a uno de sus amigos, no se le separaba y me fui con mis compas a otra mesa. A agendar Zoom. Uh, en el Zoom lo platicamos a fondo mi compa, pero para los compas que se quedaron enclochados y que dicen ¿Cómo se resuelve ese pedo? Una mandadita a la verga es lo que necesita esa mujer. Una como la resotó el doctor Temach. Digo, de todos modos en el Zoom vamos a profundizar en más cosas y en cómo mandarla a la verga sin que se vaya. Pero un poco tenemos que, son muy cuidadosos en la mandada a la verga, ¿no? Son como, poquito para que no se vaya, que no vea desinterés. O sea, sí Amazon, pero que no se dé cuenta, cuando... ah, a la verga sabroso, para que regrese sabroso. Es como el boomerang, mi compa. Entre más lejos la viente, con más fuerza regresa. A veces se tarda más, pero regresa con más fuerza. Mi compa, salí con una chica que tiene novio, salimos, hubo besos y tensión sexual. Ella está en mi salón, llevo ignorándola dos días, no le he hablado ni mirado. Un compa me dijo que no paraba de mirarme, ya ve, ya ve. Pero ¿por qué sale con una morra que tiene novio y luego tiene besos o se está enclochadísima la morra, pero tiene novio? Mis compas, el simpó es muy dañino. Yo la llevé a tal extremo que acabé un mes en el psiquiátrico. Es lo que les digo. Porque luego muchos piensan, no pasa nada. No, sí pasa. Pasan cosas bien culeras. Porque como es como una adicción, te enganchas. Y ahora le quieres regalar más. Y ahora le voy a regalar otra caja de Pandora porque con esta sí se me va a armar. Y vas a su casa y le empacas el regalo. Y tú dices, cuando le dé la caja de Pandora, me va a besar y vamos a coger por fin y nos vamos a enamorar y vamos a andar. Y se la das y dice, wow, gracias. Y te abraza y te da un beso en el cachete, pero aquí en la mera esquinita. Y tú dices, ¡ah! Una caja de Pandora más. Y ahora sí se arman los besos. ¡No, mi compa! Y cuando te das cuenta, estás endeudado. Cuando te das cuenta, ya tienes tus tarjetas a tope. Cuando te das cuenta, hace pinches seis meses que no te compras ropa interior. Cuando te das cuenta, hace pinches dos años que no te compras unos tenis chidos. Yo una vez mi compa dejé de pagar, hace muchos años ya de esto. Pero yo una vez dejé de pagar mi renta por irme de viaje con una morra y luego andaba atronándome los dedos y escondiéndomele al casero, ¿no? Digo, tendría la edad del Dani cuando hacía esas mamadas. Pero llegué a hacer esas mamadas. Poner la alegría efímera de la morra al mismo nivel que un techo sobre mi cara, sobre mi cabeza, ¿no? Yo he contado esta historia cuando viví en Los Ángeles un mes, dormí en mi carro, porque valió verga una relación. Y yo tenía todo invertido ahí. Y muy noblemente me salí y le concedí la casa porque soy un caballero. Y me fui a vivir al carro, a la calle. No me pasó dos veces, la siguiente vez que valió verga yo me quedé en mi casa y la morra fue la que anduvo gitaneando. Dije el gitaneo ya no es para mí, no lo voy a conceder que gitanee ella. Pero pues eso pasa siempre. Cuando te vas a, por eso les digo, no se vayan a vivir. Cuando te vas a vivir con alguien, al final de salida alguien va a acabar gitaneado, gitaneando. Y gitanear es culero. Cuando ya invertiste, ya compraste un chingo de compas divorciados que pueden confirmar, se siente bien culero quedarte sin casa, quedarte sin morra al mismo a veces tiempo. A veces. <laughs> te embargue el copel <laughs> La morra con la que ando ha sido chida, me ha regalado unos tenis y ha pagado comidas. Yo solo he pagado una, me siento mal por eso. ¿Cómo sobrellevarlo? No te sientas mal. Voy a sonar muy escort Sandra. te lo mereces. <laughs> Luego por eso creen que somos iguales. No te sientas mal. Ella lo está haciendo porque le interesa, se está invirtiendo y está bien. Genera tú eso en experiencias. No quieras compensarlo en dinero o en pagar más cosas. Que se la pase chido. Dale atención. Súbele el valor a tu atención y luego se la das. Acuérdate, si hay que dar, tratarlas bien. Yo nunca he dicho que traten mal a las morras. Solo es poquito y de calidad. Cuando tú das eso, está bien. No sientas... El pedo es que sientes el tipo de cambio desbalanceado... Porque no estás acostumbrado, estás acostumbrado a ver al hombre como esclavo, como que vale menos, y entonces cuando la morra te compra cosas dices, ¿verga, está dando de más? No, no está dando de más, así es, está bien. Y tú también dale y está bien, y equilibrense, y búsquense, y conózcanse, Eso está chido. Eso sí existe, eso sí se puede generar. No pierda la fe, mi compa. Si sí sí puede tener una relación, el camino del alfa no es renuncia a las relaciones, no, renuncia a las relaciones con merecidas, tóxicas, manipuladoras e interesadas. ¿Son la mayoría? Son la mayoría. ¿Quieren clochar y cotorrear? Pues encloche y cotorree. pero no se meta a relaciones serias, sanas, largas con este tipo de morras. Conozca gente y en cuanto la detecte interesada, descártela. Mi compa las casi algo oh, oh, vuelven. <laughs> Perdón mi compa, pero le gana eh, mi compa el licenciado Caguamas, ¿cómo no le voy a contestar a mi compa el licenciado Caguamas? Las casi algo vuelven cuando el vato con el que sí se les armó resulta ser un simp. Mi compa, a una ruca que se accidentó un pie, ese licenciado Caguamas, ya ve? <laughs> Que se accidentó un pie y le regalé un remedio de alcohol con mota. Hice una simpeada y por buen camino... No, la, 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 la pomada del marihuanol enamora a mi compa. No, eso no es simpear. Porque aparte la morra lo necesita, se lastimó y... Justo, tú se la regalaste como... ¡Wow! Le traje el marihuanol. a ti te valió verga, lo tenías ahí. Dices, a huevo, alivianese. ese padrino. Licenciado Caguamas, usted tiene el nombre... De un bato que le vale verga. Usted es el licenciado Caguamas. Que le valga verga, mi compa. Que le valga verga. <laughs> mi compa, el domingo fue mi cumpleaños. Ya 18 años. Mi compa, felicidades. A ver qué dice. Arriba, arriba, mi compa el cumpleañero. Más abajo, más abajo, más abajo por ahí por ahí por ahí. ahí. Está mi compa, el domingo fue mi cumpleaños, ya he 18 años y acumulando valor. Muchas gracias por estar acá, mi compa, ayudándonos a ser mejor cada día. Y arriba los compas. Feliz cumpleaños, mi compa Kenai Ávila. Qué chingón. Ya llegó al, al modo guerra duro, llegó a la adultez, pero se pone bien perrón, mi compa. Va a ver, es duro, pero es gratificante y es chido. Hay una mala concepción de el trabajo y el modo guerra. ¿Eso es lo que te hace feliz? El trabajo duro es lo que te gratifica. Buscar el placer siempre te va a hacer infeliz. Buscar la gratificación siempre te va a hacer infeliz. Esa es la trampa de la vida. Si dejan de buscar la gratificación y empiezan a buscar el trabajo, dos cosas van a pasar. El trabajo se va a volver gratificante y las gratificaciones van a llegar solitas. Pero es un proceso y hay que tenerle. Paciencia al proceso. Compa, ¿cómo es la dinámica del Zoom? ¿Hay tope máximo? No, no hay tope máximo. A donde tope, pero generalmente pues recomiendo pasado un umbral, pues ya mejor que lo contrate porque debe ser muy cabrón invertir un chingo y que alguien te lo gane. Entonces, pues si ya cuando estás muy cerca del precio normal, pues contrata lo normal. Manda un correo a contacto el con la palabra Zoom y lo contrata. Mi compa, ¿qué pensás de las morras que te revisan el celular, computadora, etcétera? Que no lo deben de hacer, mi compa. Y no es la morra que te revisa, es el vato que lo permite. No es que tengas algo que ocultar, pero el celular, la computadora, la cartera, tus ingresos, hay un chingo de cosas que son tuyas, que es tu intimidad. Tú tienes derecho a una intimidad, aunque tengas novia, aunque tengas esposa, tienes derecho a tu tiempo. Hace rato en el live de TikTok, ya lo verán aquí en YouTube también, los que no lo vieron, hablaba de, de cómo ganar una pelea, ¿no? una discusión de pareja. Y mucho de lo que explicaba tiene que ver con entender que tú eres valioso y que están en igualdad de circunstancias, que no estás en una circunstancia inferior. Una morra con la que tengo un mes saliendo y conociendo salió con sus amigas a un antro y subió una historia que conoció un nuevo amigo. ¿Qué procede? Pues dejar de salir y conocerla. ¿Qué tú ex qué? Tienes que marcar por lo menos el límite. Tienes que por lo menos desaparecer un mes o dos y que te diga, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? No, nada, vi que estás con alguien y a mí la neta, eso no me gusta. No, no estoy con nadie, es un amigo que no sé qué, por eso. No se enganche a discutir, salga. Y cuando sales, ella solita viene y te dice, tienes razón, no lo había pensado, ya no, ya no ando con ese güey. Pero si tú le dices, ah, está bien, es un amigo, la morra va a seguir saliendo con ese güey. Porque las morras quieren las dos cosas, quieren al alfa y al simp, quieren al que les gusta y el que les dé regalos. Pero eso no es una opción, mi compa. O, si esa es la opción, pues que te diga y relación abierta, y tú tienes otras tres, ella tiene a sus dos sims, y todos felices. También se vale, pero hay que hablar las cosas y las cosas como se llaman. En TemachBlog Blog habla de eso. De hecho, mi compa, hay en TemachBlog Blog que lo explica. Si me cambió por otro, no te cambió por otro. Nunca te tuvo. Las mujeres, cuando están enclochadas con un vato, no se van con otro vato. Cuando se van con otro vato, es que estaban solteras, tenían un peor es nada, tenían un simp que no les gusta y andaban buscando. Cuando tú piensas que te cambió, te genera una inseguridad porque prefirió a otro hombre. No, no prefirió a otro hombre. Tú no le gustabas, a ese le gustó. Las morras andan con vatos que no les gustan todo el tiempo. Hay que aprender a detectar cuando le gustas a una morra y solo andar con morras a las que les gustas. ¿Cuándo empieza el taller, compa? Eh, de este lunes en el que sigue. Mejor deberías de ser como la canción Me dicen don dinero. Mi compa, ¿cómo puedo direccionar a que la segunda cita ella pague su parte? ¿Qué pasó en la primera cita? ¿Qué pasó en la primera cita y qué va a pasar? No puedes direccionar, solo puedes leer. Justo esa es la cosa. Genera conexión, no coerción. Si ella es una merecida que cree que tú tienes que pagar todo, no la vas a convencer de que ella pague. Y le vas a seguir gustando. Si ella espera que tú pagues todo, si no, no le gustas, pues no le gustas. Y tú no estás dispuesto a pagar todo, no quieres pagar todo o no puedes pagar todo, no le gustas a esa morra. No va a funcionar, no hay forma, no hay camino. Esa morra quiere varo y tú no tienes. Tú no puedes aportarlo o no quieres aportarlo. Yo personalmente no ando con escorts, pero bueno, cada quien. Unga, unga, mi compa José. Compa, mando un saludo para la motivación. Lo amo, pinche pelona. Ay, mi compa, Endelson Rivera, le mando un pinche abrazote, bien un gaunga para que mañana le pegue modo guerra doble, mi compa. Usted mañana es el elegido. Usted de todos los compas es el que mañana miércoles tiene que entrenar más duro. Me vale verga si no era su plan. Ahora le toca mi compa. Porque todos los compas lo esperamos, unga unga. Y así cada martes vamos a escoger a un vato. Que ese vato ese día tiene que ir a pelear, a pegarle al modo guerra por todos. Y así como los compas que de mamen dicen que cuando cogen dicen, y arriba los compas. Que cuando se echan acá la Toki Special bendicen, dicen, gracias a Santemach por esta merienda que voy a consumir. Y arriba los compas. Pues así mi compa en el pinche modo guerra. Acá, cuando ya no pueda, diga, arriba los... Este es por los compas. Y cuando esté estudiando y esté cabeceando, se para y se da... Yo eso hacía en la carrera. Cuando ya no podía y tenía que leer, acá me paraba y me daba cachetadas y eso me despertaba y con eso seguía leyendo. Modo guerra, mi compa. Esto es duro, esto es sin parar. Entonces, ¿y esto es por los compas? Mi compa, ¿puedo pagar el taller con una donación grande? No tengo PayPal. <laughs> Comuníquese por, por internet y nos organizamos. Si sí se puede, si sí se puede. Nada más que no lo hagamos en este. Hagámoslo en, en la próxima semana. De todos modos, todavía tenemos dos semanas. O en Facebook. O por privado. Ah, claro, por suscripción, ¿no? Ah, es que seguro es otro país. Ahí vemos, ahí vemos mi compa, le hacemos una transmisión privada a usted y yo, y ahí lo don. <laughs> si sí pone pretextos para verme, pero hablamos todos los días y ya no alcancé. Pues te tiene de amiguitos, Imp. No te quiere ver, solo quiere hablar contigo todos los días. Pero hablamos todos los días y me dice que me quiere mucho, descarto o aguanto, descarte mi compa, descarte. Créale lo que dice. No, lo, no, créale lo que hace, no lo que dice. Nadie tiene PayPal. ¿Puedo pagar en Bitcoin? A huevo, mi compa. A huevo que sí. Pero se la toma el precio de Bitcoin ahorita. Sí, anda valiendo verga ahorita. Yo perdí dinero. Pero no hay pedo, seguimos modo guerra. Hay un Google Pay Send, o sea, mandar directo por Google. Ah, pues habrá que echarle un ojo a eso. El otro de una morra me dijo que si estoy, a ver súbele ahí. El otro de una morra me dijo que si yo no le escribía, ella no lo iba a hacer. Le dije, "Ay, mamoncita, mija, y no le hablé más a la verga." Sí, a huevo, es que sí es, mi compa. Mire, mi compa, si yo le contara, un día no no lo voy a hacer, lo voy a enseñar a mis a las morras fallidas, pero yo también tengo un chingo de morras fallidas que se sienten merecidas, tocadas por Dios y creen que el Temach les va a simpear. Pues obviamente se fueron a la verga. Y estaban chidas, y había conexión y todas esas cosas. Yo también lo hago, yo también las mando a la a la primera, las mando a la verga. Entonces, así es este pedo, mico. Y yo también digo, chinga, o estaba bien chida la morra, había buena conexión. La morra no va a tener una mejor opción que yo, pero ella cree que sí. Mientras ella crea que sí y no se meta al programa y no entienda que hay que formar las relaciones en otro lugar, pues no se va a armar, mi compa. Si no se arma ahí, no se va a armar nunca. Entonces, mejor descartar desde el principio. Yo sé que casi siempre es descarte, yo sé, pero eso hay que aprender. Las mujeres nos enclochamos con besos y el yoga bonito, y ellos no. Exacto. Ellos es más difícil. Es más difícil y es más fácil. Esa es la cosa. Ahí hay una contradicción rara. Porque es más difícil enclochar al vato que a ti te gusta así. Pero si te bajaras así, hay, hay como una línea de los hombres que todas las mujeres quieren. Y toda una otra variedad de hombres que están un poquito bajito de esa línea y son hombres bien interesantes, que tienen un chingo que aportar, afectivos, un chingo de cosas chidas. Pero la... Y ahí es bien fácil, porque son vatos que como no han tenido mucha atención con que les des atención y afecto, te van a amar. El pedo es que no quieren bajarse de ahí. Entonces... Mientras se mantengan allá arriba, pues es una pelea encarnizada de 600 mujeres por un vato. Entonces, ahí es donde está bien difícil. Mi compa, un tema blog de motivos para un descarte automático. Ah, está bueno, está bueno, lo haremos. ¿Cómo me enclocho a una cuarentona que trabaja conmigo? Tengo 18, le doy colágeno. Pues es que ella no va a querer, mi compa. Es lo mismo que le estoy diciendo. El hecho que tú quieras no significa que ella va a querer. Sí, si le tratas de caer solo la vas a incomodar. Si ella te cae a ti, entonces ya chingaste. Entonces te machinas, yoga bonito y colágeno. Pero eso lo escogen las morras. Acuérdense, las morras deciden. Así es, así ha sido y así será. Porque las morras escogen y los vatos. Pues lo que sea nos acomodamos, ¿no? Y no hay que acomodarse. Justo de eso se trata el canal. De más bien dejar de tratar de coercionar cuando se dé una conexión chida y tratar de generar conexiones con la gente, con los amigos, con la familia, con los colaboradores, con los compas aquí en el canal. Y eso te va a hacer crecer y conectar. Y cuando conozcas a alguien compatible, cuando trabajes en tu compatibilidad, cuando trabajes en tu, en tu camino, en tu personalidad, en tus calibres, tus habilidades sociales, pues tendrás más éxito. Pero es un proceso, mi compa. ¿Qué tranza, mi compa? Ahí le van 20 bolas porque lo te quiero mucho. Eh, mi compa, qué pedo. Porque me lo merezco, va a decir Miguel Wyatt. No, porque es una donación para el camino, para esto que estamos construyendo, para tratar de llegar a más compas. Todas las donaciones van en función de hacer más contenido, de tratar de llegar más lejos, de tratar de ir físicamente a todos los lugares donde hay compas, de tratar de darle voz a todos los compas. De eso se trata esta misión. ¿Eh? Y para que Tokio coma sus whiskas, para que Tokio no coma atún. Alguien tiene que compensar que nos perdimos los views y el engagement de la pareja del año. <laughs> Mi compa, por fin me di el putazo de que todas son iguales, gracias. Ahora le doy el levantón de que no todas son iguales, solo la mayoría. Mis compas, muchas gracias por acompañarnos este martes de Mondongo, martes de modo guerra, martes de cotorrear con los compas, martes de analizar un poquito. Siga trabajando, siga estudiando. Hay un chingo de información. Yo no dejo de trabajar. El club de las 5 de la mañana. Mañanas milagrosas. Ah, cabrón. Ah, ah pues hay que leerlo. Yo dije, Ay, ¿qué es eso? Sí, cierto, sí, sí, sí. Hay que aprender. Sí, hay que empezar temprano, mi compa. Hay que ser del club de las 5 de la mañana. A mí me cuesta más trabajo ese. Yo soy el club de las 4 de la mañana, pero los que llegamos de este lado, ¿no? Los trasnocheros. Pero sí es más, es óptimo. Físicamente es más inteligente levantarse temprano que dormirse muy tarde. Mi compa, mándele un saludo a mi compa el Noé que me recomendó su canal. Mi compa Noé, muchas gracias por traer al camino del alfa al licenciado Caguamas. Mi compa, ¿se pide foto para Instagram a la morra en la salida? O de ella tiene que nacer. Digo, para subir el valor social. Pues de ella tiene que nacer, o tú lo puedes gestionar, no se la pidas. Nos podemos sacar una foto, no, saca la historia y acá estás tú y la asomas y te regresas y ya le dices: Mira, esta chida la subo. Si hay una cosa, cuando sacas una historia con alguien, hay como. es como una cosa de etiqueta de las redes sociales, como enseñársela, ¿no? Como... Porque si sales mal está culero. ¿no? Como el Ambru cuando le subió sus historias a su morra según él viéndola bien hermosa y acá sin filtros y en los ángulos feos. Y pues se ve que ese vato no tuvo la delicadeza de decirle, oiga mija, ¿la puedo subir? La subió y al ratito la tuvo que bajar. La encloché, se aburrió, la mandé a la verga por un mes, me fue a buscar al trabajo dice chivito esquivo, otra vez estamos saliendo, pero sigo estancado. En agosto vamos a coincidir en Italia. Ah, perro, pues eso está divertido, mi compa. Pues consiga, coincida. El pedo es que no quiera progresar a la morra, no quiera coercionarla a que suceda lo que tú quieres. Más bien disfrútala, disfruta lo que se dé. Pero ten otras morras, sal con otras morras. No veas eso como tu única posibilidad. Ese es el problema que les da acá el el caballito cuando una morra les gusta. Cierran todas sus otras posibilidades y entonces la morra los descarta y se quedan con el corazón roto. Y ni la conoces. Tú, cuando cierras tus posibilidades, es porque conoces al amor. Ahorita no está jalando, no está operando. Ahorita se enclocha ella porque no puede tenerte, pero eso no es afecto. Acuérdate, el afecto se cultiva. No tomes decisiones de afecto por mujeres que no tienes afecto y que no se ha cultivado el afecto mutuo. Yo sí la quiero, mi compa. No, tú estás enclochado, tú te la quieres dar. No la quieres. Gene Aprende a diferenciar esas dos cosas. Para que sepas, no, pues la neta me la quería dar y no se armó ni pedo. Que es diferente a yo estaba enamorado y la perdí. Mi compa, los padres de ella no quieren que estemos juntos. Mi compa, la mayoría de las morras andan con vatos que sus papás no quieren. Si ella no quiere que... Pero la mayoría de las morras, cuando no quieren estar contigo, pero no quieren dejar de gustarte, no te dicen la verdad. Entonces, ¿sabes qué te dicen? Mis papás no me dejan. Te ponen pretextos. Te ponen pretextos. Entonces, dejemos de caer en los pretextos. Dejemos de desvivirnos por las morras. Y empecemos a desvivirnos por nosotros. A trabajar en nosotros. Entonces, mi compa, hay un chingo de tarea para esta semana, ¿sí o no? Así que póngase a estudiar el canal, póngase a trabajar, póngase a... Porque ahí está la información, hay un chingo de información que ya salió, que en las preguntas leo que quieren la respuesta inmediata, no, hay que ir a escarbar, mi compa, de todos modos estamos haciendo procesos, vamos a recuperar las recopilaciones por todos los TikToks que se perdió. Vamos a reorganizar un poquito el TikTok, vamos a reorganizar un poquito el YouTube para que sea más fácil de navegar y estudiar. Pero hay que estudiarlo tan, todo, mi compa. Y entre más se tarde en empezar a estudiar, más camino por recorrer, porque yo no paro, mi compa. Yo sigo trabajando. Yo sigo trabajando como usted tiene que estar trabajando, en modo guerra. Esto es white 2022. Abre la mente y escucha. Despierto con el cansancio del pasado. Los dolores del presente, del futuro ni hablamos Con un peso en el pecho que no deja respirar Los problemas en la cabeza y el celular sonando Y ya es normal, en esta realidad Donde el cielo es el infierno Y el infierno es de verdad despertar Sin poder anticipar La ruleta de la vida que da vuelta sin parar Inicia el día, hay cosas que no estoy entendiendo Y cosas que no entendía, pero entiendo día a día el dolor y sufrimiento se van yendo, pero queda la desidia. Los planes son inciertos, las ansias van creciendo, los motivos no motivan. Y el tiempo no se olvida, de la esperanza la deriva. Las nuevas noticias no son buenas. Las buenas noticias brillan por su ausencia: guerra lejos, guerra cerca, dolor ajeno, frustración y mucha indiferencia. Separaciones, uniones sin razones, mucha violencia en sus normalizaciones. Un tren desbocado, sin rumbo y sin estaciones. Es la humanidad que no entiende razones. Respira. El que se enoja pierde y al que pierde le olvidan, después de la tormenta la cosa estará tranquila, sigue caminando esta noche fría, la luz de la mañana te dará la bienvenida. Y el destino habrá fallido la partida, el alma cansada pero no vacía estará llena de amor, experiencia y alegrías. Voy de noche a caminar Cerca el tiempo de dar el segundo aliento. Piensa en el presente, disfruta el sentimiento. Porque no es cuestión de suerte, es cuestión de intentos, es cuestión de avance constante. Más de colocar los golpes, no nada más de pecarle. Cuestión de hacer camino como cualquier caminante. A base de caminarle. La mirada siempre en busca de lunas perdidas. El alma llena, las bolsas casi vacías. Suela gastada, ropa sencilla, sangre caliente y la mente fría. Paso seguro en el camino de la vida para evitar los resbalones y caídas. Ten la voluntad libre y las ideas comprometidas. Mantén el corazón en paz y armonía. El mundo intentará quebrarte y destrozarte, pero solamente lograrán fortalecer. Muchos querrán usarte y engañarte Y cada día tendrás que defenderte Los planes como panes, verás desmoronarse La vida cambiará y no entenderás las realidades El mundo trastocado no parecerá verdad Y por cada paso dado terminarás tres atrás Respira otra vez Aunque parezca que el mundo gira al revés Afina la puntería, asienta bien los pies Dispara primero y Pregunta después No detengas tus pasos después de las caídas Ni las batallas antes de tiempo desporvencidas La llama en tu mirada estará más encendida Si durante la noche resiste la yopizna Voy de noche a caminar